Batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en un artis Historia Militar. La mano del tiempo descansó sobre la marca de la media hora, y a lo largo de toda la vieja línea del frente de los ingleses vino un silbido y un llanto. Los hombres de la primera oleada escalaron los parapetos. Un tumulto, oscuridad, la presencia de la muerte y habiéndose hecho todas las cosas agradables, avanzaron sobre la tierra de nadie para comenzar la batalla del Som. Hola amantes de la historia. Soy Francisco Garzacampa. Y regresamos al frente occidental de la gran guerra, para conocer la batalla de Belsón. Viajamos al año 1916. Pero antes, como siempre, os quiero recordar que si os gusta este programa, darle a me gusta, compartir y dejar un comentario, para que más gente descubra esta pedazo serie con nuestro amigo Antonio Muñoz Lorente. Sin más dilación, comenzamos. Hola Antonio, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? ¿Qué hay Francisco? ¿Qué tal? Un placer. Otra un vez placer. vamos a el tercer, tercer capítulo de, de la serie. Sí, digamos, sí. ¿no? Esto es un placer y además en horario solar, de tarde, <laughs> sí. en directo, estamos haciéndolo de tarde. Voy, vamos a experimentar ¿no? eh, horarios eh, de personas <laughs> en vez de estar ahí de noche. Pues eh, la idea de hoy es continuar con la serie. Habíamos hecho el primer programa sobre el Marne, después hicimos la batalla de Verdún y volvemos ahora a, a, a esta serie con el Som. Y todo esto viene eh, por una oferta que me dijiste hace tiempo, eh, habíamos hecho muchos programas eh, juntos sobre la Segunda Guerra Mundial y espero que sigamos eh, haciéndolos sobre el frente ruso y sobre el frente norte de África. ¿no? Y un día me comentaste lo de la serie y yo, ello eh, de mí, me acuerdo que empezamos a hacer el programa y descubrí que tenías el libro. Este libro, El verano de los gigantes, que no lo tengo y me tengo que conseguirlo y leerlo, porque todos los demás que tengo tuyos me encantaron y, por lo tanto, este, El verano de los gigantes, va a ser no va a ser la excepción, no, va a ser uno más de los que seguro que va a estar genial. Sí, este es el segundo libro, que, el segundo libro de, de historia militar que escribí. El primero fue Derrota en el ring y este es el segundo y es relativamente breve, ¿eh? solo. Solo hace referencia, digamos, a lo que sería el, el comienzo de la Primera Guerra Mundial, la crisis diplomática y el, y el que lleva a la Primera Guerra Mundial y la batalla del Marne, básicamente. Mm, es, eh... Pues empezamos eh, a hablar de una de las batallas, digo, podemos decir más duras, ¿no? Aunque el título es de no, la batalla que no fue, ¿no? Eh, sí. Claro, eso podemos explicarlo ahora al principio o si quieres explicarlo al final como sí. un ¿qué quieres hacer? Al final o al no. principio esa batalla que no, no. fue. La batalla de fue, sí. Eh, eh, la Primera Guerra Mundial eh, es una... Digamos, el, el terreno en el que se libran las batallas es cada vez más grande, los ejércitos son más masivos y los generales eh, entienden muy a su pesar que de hecho no van a poder librar las batallas que, que habían pensado. De hecho, lo que ocurre es que ella, en, la misma en la misma forma de la guerra, que es una guerra de asedio, porque es... Una guerra en la que dos sistemas de trincheras se asedian uno al otro, eh, ya determina que las batallas de hecho desaparecen. Lo, la batalla es como se había concebido hasta el momento, ¿no? Un enfrentamiento reglado dentro de un terreno bastante limitado eh, y también con unos ejércitos. aunque ejércitos grandes, pero unos ejércitos limitados también. En este caso, eh, las batallas de la Primera Guerra Mundial lo que hacen es que, de alguna manera, las batallas desaparecen. Uh -huh. Eh, los comandantes, por ejemplo, en este caso Haig, tiene la esperanza de librar una batalla. Es decir, de entrar dentro del sistema defensivo alemán, romperlo y progresar hacia adelante. Eh, es decir, lo que, lo que se considera una batalla al viejo estilo, ¿no? Pero eh, la batalla tal como la planificó Haig, nunca se librará. Nunca se librará. Es decir, es una batalla que, aunque se diga la batalla del Somme a lo que nos estamos refiriendo es a otra batalla porque la batalla que planificó el Estado Mayor de la fuerza expedicionaria británica, los Aliados, en verdad, nunca se libró. Así que esta batalla no fue. Lo que fue fue otra cosa. Uh -huh. Además fue una carnicería espantosa, como supongo que ya el, el, el público sabe, ¿no? sí, sí. De hecho, casi todas las batallas del frente occidental, no, estas que vamos a ver y las que nos faltan, en sí. el fondo son todas eh, una carnicería. Exacto, intentos fallidos. Son intentos fallidos, excepto la que la que narraremos en el último programa, en verdad, la ofensiva de, de también de, de, de Haig que rompe la línea Hindenburg y rinde a Alemania, ¿no? Esa esa final, ¿no? Mm. Pero pero todo lo demás son mmm, si no fracasos, éxitos parciales muy muy limitados, ¿no? Muy muy limitados. O sea, y ahora ahora veremos en el caso de, de esta del Somme, tampoco la que vimos en, en el anterior, que de hecho es paralela a, a la batalla del Somme, que es el Verdun, eh, Verdun digamos, uh -huh. eh, también es un fracaso alemán, de hecho, no porque eh, ya lo vimos. ¿no? Y, en, y en este caso es prácticamente cor, corre paralela. Sí, corre Sin paralela, Verdun. y de hecho se podría decir que incluso están vinculadas esta ofensiva sí. con el Verdun como una especie de aliviadero, ¿no? una especie de. Sí, pues, antes de comenzar a explicar este contexto, digamos estratégico, ¿no? Que sería lo que uh -huh. el porqué de esta batalla de Verdún. Eh, voy a hacer una cuña publicitaria porque, bueno, ya que eh, uh -huh. me diseñé esta camiseta tan chula, esta camiseta nueva de Verdun bueno, Artis o sea. con el dragón de cuera y la cruz de Borgoña, sí. pues, eh, sí. eh, voy a hacer, un, hice un pequeño vídeo para un poco que la gente conozca el, el merchandising, ¿no? De bhmshop.app los que nos escuchan en podcast, eh, recordarlo bhm de tienda en inglés, punto app. Pues voy a poner el vídeo y espero que os guste este montaje. Y si es así, pues nada, entráis en la página web y os regaláis para el invierno que nos viene <laughs> una sudadera para pasar eh, calientes, eh, por lo menos lo que la calefacción nos va a costar. Una sudadera <laughs> es un poco <laughs> más barata que el gas. Pues eh, ahí os dejo el vídeo, espero que os guste. Pues aquí está bhmshop.app, el lugar para nosotros, los amantes de la historia militar. Ahí podéis lucir orgullosos, ser aficionados o seguidores de Belunartis y historia militar. Pues Antonio, ya no te interrumpo más y vamos a comenzar con el marco estratégico. ¿no? Es decir, tenemos una guerra que no vamos a contar, porque solo contamos en el primero, en el Marne, un poco el porqué. Y hablaste de Verdún, ¿no? Es decir, Verdún y Marne eh, tienen una interconexión estas dos batallas, ¿no? Sí, Verdun y el, y el Somme, sí, Verdun. Hay, Verdun el perdona, Somme, perdona, sí. no, no, sí. ya fue eh, el primer capítulo. Sí, pues ya, ya como, como, como ya explicamos en el, en el capítulo de, de Verdun, eh, 1915 había sido un año en que lo que se produce es una especie de, 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 de lo que los franceses llaman cul de sac, ¿no? es decir, un callejón sin salida de la estrategia en el frente occidental. Eh, los aliados han intentado... Vencer a las potencias centrales a través de lo que llaman una estrategia indirecta. ¿no? Es decir, por ejemplo, hay el desembarco en los Dardanelos, ¿no? eh, que es una, una idea de, británica de, de, de Churchill cuando es primer lord del almirantazgo. Han desembarcado luego en Macedonia. Pero todas estas eh, operaciones eh, indirectas, por decirlo así, fracasan o quedan atascadas. ¿no? Eh, el frente del oeste, a pesar de de que hay una serie de, de ofensivas británicas y francesas de, de Joffre, queda detenido a costa de pérdidas inmensas. No, 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 pueden, no pueden perforar el sistema defensivo eh, alemán. Eh, los alemanes, además, eh, con, eh, consiguen grandes victorias en el este consiguen grandes victorias, no solo, no solo las primeras que han obtenido en los lagos masurianos, eh, en Tannenberg, en el 14, sino que además también detienen las ofensivas rusas, que hay posteriores, y también empujan a los rusos en dirección, en, en dirección al este, lo que sería el dúo eh, de Hindenburg, de Paul von Hindenburg, y de su jefe de Estado Mayor, Eric eh, Ludendorff. ¿no? Eh, que es, y es un dúo... Que luego va a tener importancia en, la, en el Somme. En el ¿no? Luego también los alemanes ocupan Serbia y, y las tropas serbias tienen que eh, ser evacuadas a, a Albania. De todas maneras, el, el generalísimo, bueno, generalísimo, el jefe del Estado Mayor General Alemán, que ha sustituido a Molke el Joven después del fracaso del Marne, que es Erich von Falkenhayn, es un general occidentalista. ¿Qué ocurre falkenheit tiene un carácter que le es un carácter un hombre muy seguro de sí mismo muy jactancioso un hombre que al principio cuenta con el apoyo del kaiser pero que pero que solo cuenta con el apoyo del kaiser es decir ¿Sí? se, 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 se se gana enemigos en, toda, en todas las instancias quizá por esta especie de superioridad intelectual que demuestra, ¿no? eh, entonces enseguida se creerán como dos capillas, como dos lobbies, ¿no? digamos, dentro del Estado Mayor alemán, dentro del, del mando alemán, que son por un lado Falkenhayn, que es occidentalista, es decir, que cree que la guerra se va a decidir en venciendo a las potencias occidentales, a Francia y a, y a, y a Gran Bretaña, y, y obviamente Hindenburg y Ludendorff, que han conseguido sus victorias en el este, que creen que sea mejor eh, apoyar a Austria Hungría y eh, digamos a, eh, conseguir victorias en el este contra los rusos victorias uh -huh. quebrar la resistencia rusa y eh, de esa manera quebrar la, la alianza occidental la, perdón la alianza de la, de la entente y obligar a, a Gran Bretaña sobre todo a firmar la paz o a reconocer el statu quo eh, alemán no Pero Pero también, aquí, que... Aquí, Antonio, el, el tema, yo creo que los eh, oficiales alemanes, ¿no? Al igual que en la Segunda Guerra Mundial, se metieron en ello. El hecho de una guerra en dos frentes, ¿no? Estar rodeado de dos, es lógico querer liberarse primero de uno, en parte, ¿no? Primero por lo que dices también a nivel diplomático, ¿no? Y a nivel de, de negociación, ¿no? Pero sobre todo, presionas en un sitio que consideras más débil, lo rompes, y todas esas tropas las puedes después pues, reconducir al, al frente, digamos, complejo, que en este caso sería. Según Hindenburg, el occidental, ¿no? Mejor. El, 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 entonces, aquí aquí consistía que decía: el, la única, digamos, la idea era quebrar la confianza de Gran Bretaña y su enlace con Estados Unidos. Uh -huh. Quebrar esta confianza. Entonces, unos optaban por el camino de derrotar a los rusos en, en el este y quebrar la, la alianza de la entente, y otros derrotar directamente a los británicos u obligarles a tener tantas bajas. Como para, para. De todas maneras, los generales alemanes eran conscientes de que a Gran Bretaña, como no se la podía derrotar eh, en el mar, porque poco antes del Somme ya veremos que hay la batalla de Jutlandia, que aunque los alemanes consiguen una victoria táctica, no consiguen de hecho el acceso total al mar del norte. Es decir, la, la Royal Navy todavía es dueña sí. del mar. ¿no? De, es decir, hay como una especie de componendas, lo que tú dices, como hemos, hemos iniciado una guerra en dos frentes. Aquí se trata de saber a ver a quién hemos conven de convencerlo con un buen castañazo, por decirlo así, uh -huh. para, que se, para que se aparte, ¿no? Si a los rusos o a los franceses, para que los británicos digan, pues nos hemos quedado solos y reconocemos el statu quo alemán, ¿no? Ya veremos que al final, te, al, al final de la batalla del Somme, de hecho, la situación ha cambiado completamente y eso es la importancia de la batalla del Somme. Después de la batalla del Somme, la Primera Guerra Mundial ya... Ya no vuelve a ser la Primera Guerra Mundial de antes sí. de, la, de la Batalla del Somme. Luego también hay que tener en cuenta una cosa, y es que cuando entramos en 1916, los, los gastos que exige la guerra han llegado a ...a, a, a niveles astronómicos. Eh, Stevenson, el, el autor del libro, de un libro de debate sobre la. Sobre, de la editorial Debate sobre la Primera Guerra Mundial, calcula que la mayor parte de los beligerantes. Están ya invirtiendo el 50% de su Producto Nacional Bruto en la guerra. Claro, eso es una cosa que, que es inaguantable <laughs> a largo plazo. Es decir, todas las naciones saben que o, o se consigue la, la victoria eh, decisiva rápido o va a suponer la ruina absoluta de sus naciones. ¿no? De hecho, ya eh, Verdun, eh, el Somme y luego las ofensivas francesas en Chemin de Dames y todas estas en 1917 se van a poder hacer gracias al dinero de créditos privados norteamericanos de la banca JP Morgan por ejemplo de Nueva York ¿no? Eh, porque si no es que no hay manera porque ya veremos las montañas de, de, de obuses de artillería que hace falta para, para esto y esto es otra cosa también determinante el hecho de que estas ofensivas son ofensivas que necesitan una planificación tan a largo plazo que una vez que se ha decidido que se va a lanzar la, la ofensiva claro, sí. ya no se puede detener de cierta forma. Sí, porque incluso eso... aunque cambie el marco, digamos, estratégico y tal, ya está hecha, pues hay que hacerlo igual. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque ya es que has construido no sé cuántos kilómetros de vía férrea, luego ya eh, citaremos cifras. Es, es decir, que ya es que no hay manera, o sea, hay que, hay, que, hay que seguir hacia adelante, ¿no? Porque se necesita una inversión, un amontonamiento de munición, de medios y todo esto, que, que ya no, no se puede volver atrás, ¿no? Porque si no, se, sería. Tener que volver otra vez a amontonar la misma cantidad de medios en otro sitio y mm. volver a empezar otra vez, lo cual da, da tiempo a los alemanes, etcétera, etcétera, para decidir la guerra en, en el otro lado. Claro. este es, el, es, el, es, el, es el, la paradoja y el, el que, a la que se enfrentan los comandantes aliados. ¿no? Entonces, eh, esta batalla es una batalla que lleva, llegará a un nivel de encarnizamiento y a un nivel de amontonamiento de medios que no se había visto a, hasta entonces. ¿no? Eh, el, eh, eh, por ejemplo, en, en Verdún se, se lanzaron una media de 100 obuses por minuto durante toda la batalla. Una media, ¿eh? No sí, sí. Uno, 23, mi, 23 millones de obuses. Bueno, pues en el Somme se llegará, se superará esto, se superará. Es decir... Eh, es, es, se, se llega ya a un paroxismo absolutamente brutal eh, durante lo que durará la batalla, que es porque la gente sobre todo conoce el primer día, ¿no? el 1 de julio de 1916. La batalla durará, la batalla del somme, que consiste de hecho en 12 batallas. No, no las vamos a contar las 12, vamos a contar, sí, vamos a contar un poco la idea en sí de la batalla y... a, a, a grandes sí. rasgos, exacto, pero dura, digamos, consiste en, básicamente en 12 batallas. Esta batalla dura 141 días. Y se prolonga desde el 1 de julio hasta el 18 de noviembre de 1916. Empieza con un calor aplastante y acaba con unas lluvias y, un, y un, en un mar de barro terrible. ¿no? Estoy yo liado, la... o... Antonio, ya que hablas de climatología, eh, yo vi fotos sí. de nieve o cuadros eh, incluso. Es posible. O sea, luego, además, es que en la batalla la batalla seguirá. El final oficial es el 18 de noviembre, pero luego va, seguirá va a ser eso. Vale, vale seguirá para adelante, seguirá Porque, mucho, mucho eh, más adelante. Si buscas SOM, eh, aparece en cuadros, en, en nieve, e incluso sí. en el Museo del SOM, vi unas fotografías sí. que va a salir por ahí, con sí. esquís, puestos unos esquís en, en la trinchera. Sí, 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 en, en Perón, ¿no? Está este, este sí, museo. Está ¿no? Sí, no, no, sí. Te... sí, sí, sí. Eh, bueno, de hecho este museo ya, ya está, ese, está dirigido por uno de los mayores especialistas eh, de, la, de la Primera Guerra Mundial francés, que se llama Estefan. Estefan Audouin Rousseau, Audouin Guion Rousseau, digamos dicho en, uh -huh. eh, así deletreado no que es, eh, que en castellano no sé si hay algún algún libro publicado, pero bueno, si, si el, el lector puede leer en francés, le recomiendo cualquier, cualquier obra sobre de, de, de Audouin rousseau porque es, es muy interesante. Bueno, pues esta batalla es, va, va a alcanzar proporciones gigantescas, ¿no? O sea. Durante esa, esa, ese tiempo, de, de julio a noviembre del 16, se van a enfrentar 4 millones de hombres en, en un frente de 40 kilómetros, una cosa que no se había visto nunca, uh -huh. eh, y morirán eh, morirán eh, una cuarta parte de. O sea, una cuarta parte de ellos serán bajas. Sí. Es decir, serán muertos, heridos o desaparecidos. Los muertos computados son 318.000, es decir, es una, o sea, una, o sea, una salvajada. Es Oviedo, y, bueno, yo digo en referente a es mi ciudad sí. entera y, y parte de Gijón. O sea, es, para que nos hagamos la idea, sal... es una salvajada en una batalla, es decir, estamos hablando... Es una salvajada, una sí, salvajada. Sí. Una salvajada, los, los británicos van a perder, entre, entre muertos, heridos y, y desaparecidos, 450.000 hombres, los alemanes van a perder medio millón de hombres... Y los franceses pierden 200.000 hombres entre, entre los tres tipos de bajas, digamos. ¿no? Que normalmente, además, curiosamente la gente piensa: son los británicos los que pierden más hombres. No, no, son los alemanes. De hecho, el Somme va a cambiar la estrategia alemana. Los alemanes, a, eh, después de la batalla, eh, la van, se van a dar cuenta que la guerra. Bueno, todos lo, los dos bandos, ¿eh? pero la, que la batalla se va a convertir en una batalla, lo que ellos llaman una material schlag, ¿no? Una batalla de material uh -huh. o una batalla de devastación. Es una, eh, es decir, una batalla que a ellos no les conviene en absoluto, porque así como los ingleses eh, trayendo al frente, reclutando a los hombres casados, pueden en cierta manera, en cierta manera, sustituir las grandes pérdidas que han tenido. A los alemanes solo les queda una, una manera de sustituirla, de sustituir las pérdidas que es acortando el frente. Esto ya lo veremos al final, ¿no? De uh -huh. hecho. Y es así como empezaremos el siguiente capítulo. Sí, Pero bueno. Eh... Es interesante, ¿no? Que al final, esta, esta guerra, ¿no? Este, este conflicto de la Primera Guerra Mundial, al ser un conflicto industrial, ¿no? Es un conflicto, digamos, moderno, en el que la industria eh, pone el material, ¿no? Y se puede, hasta cierto punto. Eh, mantener una guerra, eh, bueno, en, en, en artillería, eh, obuses, eh, gas, pero al final el componente humano es el que se limita, por muy moderna que sea, digamos, la guerra, ¿no? Es decir, al final eh, los países entran en un, en, un pito, en un pico, ¿no? En un punto en el que la demografía... Ya no es capaz de. Bueno, es capaz si eh, lleva soldados hasta los 60 años, ¿no? O, o, o niños hasta los 16, ¿no? Pero sí. hay un momento que todo país, ¿no? Toda nación tiene un punto en el que ya no puede dar a más, porque primero desatendería también la industria local, Exacto. desatendería la agricultura. Y al final es lo que en el fondo le pasa a Alemania, ¿no? Se, no es que pierdan eh, Porque mucha gente piensa, ¿no? Perdió eh, en el campo de batalla, ¿no? El campo de batalla realmente estaba luchando en el territorio francés. Lo que pierde es detrás. Es decir, no, no tiene remanente en las industrias, no tiene remanente claro. para traer tropas. Y estas guerras, como tú muy bien dices, de material, es de material técnico, material económico, pero material humano también. Es decir, hay que desgastar, exacto. ¿no? Exacto, exacto. Es lo que luego, después de la guerra... Eh, Ludendorff eh, escribe pues, un, el libro este de la guerra total, en el que habla de que la guerra se ha transformado completamente, uh -huh. es decir, es una guerra de, de, de medios, es una guerra también de corazones y mentes, es una guerra en la que en la que hay que ganarse a la población, mantener la moral de la población, etcétera. Es, es una guerra que implica todos los aspectos de la sociedad, desde la, desde la línea de montaje, el frente, hasta incluso el frente es cada vez cada vez menos importante. Uh -huh un eje, un, los planes, todo está implicado todo, desde, desde el soldado que lucha hasta hasta la, eh, la propaganda, la acción contra la población civil, la, la línea de producción, etcétera, etcétera, y es ahí el talón de Aquiles de, de los alemanes los dos también lo van a pasar canutas ¿eh? de todas maneras, o sea, porque otra cosa que también eh, es consciente los aliados es que, y, y, y también son conscientes cuando acaba la, la batalla, es que los dos bandos ya saben que después de esta batalla la guerra no será corta. Cuidado, no será corta. Ya dura desde, desde, desde 1914, pero creían que con esta batalla, los británicos creían que esta batalla sería decisiva y postraría a los alemanes. Uh -huh. De pronto se dan cuenta que no, que esto no, no, no va a ser así. Y, y todo el, el shock que, que sufre Inglaterra... Eh, y sufren los aliados y también sufren los alemanes, es importante porque se dan cuenta de eso, de que la guerra va a continuar hasta la completa aniquilación del enemigo, hasta la extenuación de, de, la, de, las, de las naciones. ¿no? Esto uh -huh. es, es un cambio psicológico muy, muy importante que se produce, por decirlo así, se pierde la inocencia, la inocencia, por decirlo así, de los de los soldados de los ejércitos. Esto además, en el en el caso de los británicos, tiene una especial importancia. Porque ahora hablaremos del ejército, este nuevo ejército de Kitchener, de, de Sir Herbert Kitchener, que se incorpora al frente, ¿no? Pero bueno, vamos, vamos por, vamos por partes. Eh, Quisiera hacer referencia ahora a la, digamos a lo que es, ¿cuándo se decide, ¿no? la, el, el, la, ofensiva esta del Somme, ¿no? En, en, ya hablamos en otro programa de la famosa conferencia de Chantilly, ¿no? sí. De la, de la famosa conferencia en, en diciembre de 1915 se celebra la segunda conferencia de Chantilly. Ya se celebra se había celebrado una antes, pero no se había decidido nada práctico, en verdad. Y en esta sí eh, se celebra en el cuartel general de Joffre, que es el, el comandante jefe aliado, digamos, Joseph Joffre, que es el comandante jefe francés también. Aquí asisten representantes de Francia, Gran Bretaña, Rusia, Serbia e Italia, que no hace mucho que se ha incorporado Italia a, a la guerra. ¿no? Y qué, qué, ¿qué ven los, los estrategas aliados? ¿no? Ven. Que los, las potencias centrales, Alemania y Austro-Hungría, de lo que saca ventaja es de las líneas interiores. Es decir, los, los, los alemanes y los austrohúngaros están situados en el centro de, del, del mapa de Europa uh -huh. Central, digamos, ¿no? pues o sea, por eso sean potencias centrales. Así, eh, y ahora, dentro de poco, va a salir una foto del, del, de esta conferencia de Chantilly. Eh, y, claro, utilizan las líneas interiores de ferrocarril y tal, gracias a, también al sistema de ferrocarril alemán, que es muy bueno, para poder enviar refuerzos o, o tropas de un lado a otro. Es decir, cuando está, hay una crisis en el frente del este, envían tropas allí y, y también en el frente del oeste. O bien pueden, eh, digamos, eh, mover rápidamente sus refuerzos. Manera de anular esta ventaja, pues es lanzar ofensivas sucesivas a lo largo de todo el frente. Es decir, primero atacan en un atacamos en un sitio. Eh, luego, eh, los alemanes mueven sus reservas allí y entonces atacamos en otro sitio y los alemanes dicen ¿qué pasa? Eh, tienen que mover fuerzas de un lado a otro ¿no? eh, entonces lo que se decide es que eh, eh, digamos, se, se lanzará una serie de ofensivas sucesivas esto es así, primero porque eh, Joffre quiere conseguir un compromiso de todos los aliados para ligarlos a una estrategia global y además porque Joffre no no, no creía en la estrategia indirecta, aquello Galípoli, Macedonia, no sé qué. Él creía en ganar la guerra, al igual que Falkenhayn, sí. de hecho, en el frente occidental. En el frente occidental, si alguien va a ganarla, va a ser el ejército francés con ayuda de los británicos. Y Falkenhayn también cree lo mismo, en, en, en sentido contrario, obviamente. ¿no? Entonces, este, en, esta, en esta conferencia de Chantilly se decidirá más o menos en las líneas generales. En marzo de 1916, meses después ya se decidirán concretamente el calendario de las ofensivas. Pero ¿qué, qué ha pasado antes que, que Falkenhayn ha atacado en Verdún? Es decir, pero, pero lo que decíamos antes, los preparativos para las ofensivas son tan grandes que aunque Falkenhayn ataque en, en Verdún, ya no puede. Claro, no puede cambiar de, de opinión, de, justo sí. No puede detenerse, ya va a piñón fijo, ¿no? Ya. Haig, eh, el comandante en jefe de la Fuerza Expedicionaria Británica, ya no puede detener los grandes preparativos. En, en Chantilly se han sentado las bases y Haig empieza a los, sus preparativos. Eh, ¿Cuál va a ser la estrategia? Primero van, van a atacar los rusos eh, a comienzos de junio en, en, en el frente del este, en la frontera de Polonia y la Galicia Austriaca, que es lo que se llamará la ofensiva Brusilov, y que será prácticamente contemporánea, paralela a la, a la batalla del, del Somme. Eh, luego va a haber la, batalla, la sexta ofensiva italiana en el Isonzo, eh, que será en agosto. Y luego, mmm, animado por lo, animada por los éxitos, eh, eh, ah, bueno, luego eh, Haig atacará eh, en, en el Somme y animada luego por, por los éxitos de, de los rusos de la ofensiva Brusilov, en el este, Rumanía entrará en agosto en guerra junto a los, a los aliados, lo que pasa es que los alemanes reaccionarán rápidamente y la sacarán de la guerra con, un, con una ofensiva... Uh -huh. Casi prácticamente relámpago, ¿no? Extraordinaria. Los rumanos se meten en una guerra, hay siempre una ofensiva y sí. cambian de bando. ¿no? Los, los rumanos siempre <laughs> se meten en unas. Eso que les cuesta un, un desastre, porque de hecho es, es, una, es, es desastrosa, ¿eh? La intervención. Uh -huh. La intervención en la Segunda Guerra Mundial de Rumanía es dramática, realmente dramática, pero la, la, de, la, la de la Primera Guerra Mundial fue tremenda. ¿eh? Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que los preparativos. Los preparativos de. Ahora, si quieres, podemos poner el, el mapa 1 para que veas que es una panorámica del, del frente occidental. Los preparativos de, de Haig empiezan ya en el mismo diciembre de 1915, el planeamiento, digamos. ¿Quién es eh, Sir Douglas Haig? Bueno, Sir Douglas Haig es un, uno de los militares más, más vituperados, ¿no? más, más vilipendiados de toda la historia. Se ríen hasta en la víbora negra, ¿no? Aquel. Aquella serie. Aquella de, de, de. Mr. Bean, de Rowan Atkinson, ¿no? eh, Que sale allí recogiendo los soldados de plástico que tiene encima de un mapa con el recogedor aquel, ¿no? Bueno, parecido a la realidad, sí. <laughs> sí, ¿no? Eh, que, que el, 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 bueno, el personaje de, del, de la víbora negra, ¿no? El le telefonea diciendo, oiga, no podía modificar el ataque, ¿no? Y él dice, no, no, es que no suelo cambiar, ¿no? De planes. Y él dice, no, si nos hacemos cargo. Nos hacemos cargo. Que usted no cambia Una vez empezado ya no, ya no cambia. Es un hombre que ha sido muy, muy vituperado, ¿no? Hay... Eh, es un poco lo que dice John Keegan. Hay... Eh, lo, muchos generales de la primera, los generales de la primera guerra mundial ya tienen todo muy mala fama, ¿eh? como carniceros, uh -huh. generales de castillo, no generales en la retaguardia, generales de, de chateau ¿no? y tal. ¿no? Hay, que, hay que tener en cuenta que estaban en el chateau porque así se mantenían mmm, con, con comunicación telefónica con el, con, con sí, el claro, frente No, sí, ¿no? no podían dar vueltas porque no había tampoco la calidad, digamos, aunque había ya, creo, en este había momento radio. algún telégrafo, telégrafo inalámbrico, sí que me suena sí, que existía ya. Sí. Pero era muy malas las comunicaciones. Sí, sí, sí. Ellos estaban en. Entonces, bueno, es un general que tenía. Keegan dice, es un enigma. Haig es un enigma. Fogg es un general impulsivo. Perdón, un general muy, muy enérgico. Hindenburg tiene la gravedad. Pero Haig es como un enigma. No hace mucho se publicaron sus diarios. ¿no? Es un hombre que era perfectamente consciente de, de, la, de las carnicerías, digamos, en las que se estaban convirtiendo los ataques ¿no? de sus tropas. Pero era un hombre que se refugiaba en la religión, era un hombre profundamente piadoso, profundamente creyente, también creía un poco en el espiritismo uh -huh. y, y tenía, pues eso, tenía un, un capellán eh, y un confesor presbiteriano que, que, le, que le asistía, digamos, en, en la... En la pues en las dudas, ¿no? Digamos, en, la, en las largas noches que debió pasar Haig, ¿no? En su, como se ve en sus diarios, que son los de un hombre a mí muy torturado y al mismo tiempo muy frío en la consideración de, de las operaciones. No se sabe sí. si es un hombre que se refugia en la abstracción para evitar pensar, ¿no? En cierta manera en lo que, en lo que está haciendo, o no. no. No queda muy claro si es un hombre que en verdad que si tiene unos sentimientos reales, ¿no? Sí. hacia los soldados. Eso sí también es verdad que es un hombre que es un poco también trepa en verdad, ¿no? porque el anterior comandante de la Fuerza Expedicionaria Británica, Sir John French eh, es un hombre que ha llegado a, ha llegado al límite al de su resistencia en 1915 a finales de 1915 es decir eh, eh, es, es decir, Haig se va a estrenar en el Somme como, como comandante jefe French ha visto como el ejército regular que había llevado al continente al principio de la guerra, pues prácticamente ha desaparecido en, en las batallas, en, en, en la retirada después de, de la batalla de las fronteras, luego en, la, en, la, en Ypres, en las ofensivas en Loos, en chapel eh, es decir, en el 14 y el 15. Todo ese gran ejército que, que Gran Bretaña había llegado, había llevado al, al continente, que estaba básicamente formado por soldados regulares. Eh, y luego también por parte de, de las tropas del ejército territorial pues este este ejército ha desaparecido en las en las batallas anteriores ¿no? entonces eh, French ha quedado completamente tocado ha quedado superado y entonces Haig eh, aprovecha la oportunidad la, la mujer de la mujer de Haig es dama de compañía del, de la reina y entonces uh, tiene también eh, Haig ha conseguido la prerrogativa de cartearse con el rey, de, con el rey de Inglaterra, mm -hmm. ¿no? Y él le explica, le explica chafardeos, y le explica comentarios, y también le explica un poco cómo está, cómo está French, ¿no? Y aprovechando que el rey eh, visita el frente occidental, Haig conspira con el rey y entre Haig, el rey y Asquith, el, el primer ministro, al final pues, se libran, se libran de French. Y Haig lo sustituye. Esto no quiere decir que Haig solo sea un trepa, es un técnico excelente y está considerado en ese momento como uno de los mejores, si no el mejor, general del ejército británico. ¿eh? De hecho, es un hombre que, que no suele perder los nervios fácilmente. ¿no? Pero sí que es cierto que es un hombre que, digamos, toma un camino y este camino es el que, el que, va, uh -huh. el, el que va a seguir eh, a de cabeza, digamos. Sí. ¿no? Entonces, si, si vemos el mapa... Ahí vamos, el mapa. El, Se el lo mapa estuve cambiando uno. para que la gente pusiese cara sí. a este hombre. Pues, eso <laughs> que decías del espiritismo... Y, y... Debió estar muy de moda en la época victoriana eh, entre las élites sí. eh, británicas porque en casi todas las películas de esa era, no, en esa época aparece algún cameo, no, haciendo con la tabla Ouija o alguna de esas. El, el, lo único que este hombre, si al acabar la guerra empezó a hacer, seguía con, con el espiritismo, seguro que se le aparecería el espíritu de muchos soldados con pocos, po, pocas ganas de, de tratarle sí. bien, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, bueno, es que aparte, Haig va a ser el comandante jefe británico hasta el final de sí, sí. la guerra. ¿eh? No, 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 es, no es que lo echan después del sombre, ¿no? Que algunos pensaban, motivos hay, ¿eh? No, 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 no. Es, sigue para adelante, ¿no? Pues aquí sí, tenemos bueno. el, el mapa, digamos, del nororiental nor de Francia y de Bélgica, ¿no? En la frontera belga. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué ocurre? Eh, digamos, ¿cuál? Eh, eh, el, el, el plan original a Joffre le interesa porque es Joffre, de hecho, ¿eh? el, 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 no el ideador del plan británico, evidentemente, este es el del estado mayor de Haig ¿no? Pero el de el que el que el que considera la, la estrategia global, ¿no? De la del teatro de operaciones. Eh, a Joffre le interesa lanzar la ofensiva en, en esta zona del Somme. Eh, en este mapa lo, eh, se puede ver, digamos, ahí Es esa, el, el Somme está situado digamos en la parte de arriba de ese saliente que las líneas que las líneas eh, alemanas trazan dentro del frente es esa mancha la mancha azulita esa que Azul. hay uh -huh. que pone Nop 1916 eso será lo que el, el, el avance el máximo avance que van que van a tener los británicos en ese en la ofensiva del Somme ¿eh? fijaros la insignificancia no digamos, eh, sí 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 porque tampoco la es la, esto, esto estamos hablando de que hay un zoom bastante importante, porque mirar el tamaño de Luxemburgo. O sea, exacto, exactamente. Para que nos hagamos es que, a, a la idea es que esto, de la escala. Es todo el frente, todo el frente occidental, digamos, sí, ¿no? sí. Entonces, ¿por qué Joffre lo elige? Y por qué, por qué luego Haig lo, digamos, comulga, por decirlo así, ¿no? Con Joffre. Pues es porque al principio la, bata, la ofensiva va a ser una ofensiva eminentemente francesa. Es decir, los franceses van a proporcionar dos tercios de las divisiones. Y Joffre está tranquilo porque, digamos, el sector francés eh, empieza eh, al sur del, de este río que se llama Oise, o sea, eh, hay París, ¿no? El, 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 se, se veía mejor en el, en el, en el zoom, en el zoom que, que se había hecho. Hay el, hay el río y entonces, digamos, el flanco, el flanco derecho británico se apoyará en, en el río, en el río eh, Somme, y el y al otro lado está el ejército francés. ¿no? Eh, y el, el ejército británico en ese momento, eh, digamos, o, está o muy disminuido por todas las pérdidas y además está afluyendo el, las nuevas divisiones que se han reclutado, las divisiones K o divisiones de, las divisiones de Kitchener. ¿no? Ahora, ahora hablaremos uh -huh. de, es, de, est, de estas divisiones. Pero, ¿qué ocurre? Empieza el, el, la ofensiva alemana en Verdún y entonces. El, el ejército francés tiene que tiene un compromiso, digamos, defensivo eh, para defender para defender Verdun, ¿no? De manera que cada vez el porcentaje de fuerzas británicas en la ofensiva será será cada vez más cada vez más alto, ¿no? eh, Y aquí una pregunta, eh, Antonio. Eh, sí. Interrumpo, pero creo que es importante. Eh, sí. sí. El despliegue de británicos se concentró en alguna zona específica ya desde el comienzo o iba siempre intercalado con los franceses, porque yo en muchas en la primera y en la segunda vi muchas tropas siempre británicas en esta zona que está justo aquí en el Somme, es decir, como si la zona esta de del antiguo de los antiguos territorios, nuestros de, de del sí, canal sí, de... que eran que eran originariamente también de origen digamos inglés, sí. eh, como que tiraron para esa zona, esa zona de cercana al Calais, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, el, el sector británico, digamos, empezaba de, desde Amiens, por decirlo así, hacia el, hasta el canal. Sí, esto se determinó porque cuando empezó la carrera hacia el mar, en el otoño del 44, eh, perdón, 44, del 44, del 14, los británicos se movieron por ferrocarril para, digamos, completar la línea aliada al norte. Y más al norte estaban los belgas. Es decir. El sector era un 70% del frente, lo cubrían las tropas francesas del Frente Occidental, Pero los belgas, los británicos y luego eh, los franceses, digamos, seguían desde Amiens ¿Sí? o si quiere, desde de, más o menos de, desde el curso del Somme hasta la frontera suiza. Digamos, esta zona fue la zona británica, o sea, las grandes batallas británicas de la Primera Guerra Mundial, que son las de las de la, el saliente de Ypres. Eh, que luego el, el siguiente programa las veremos, uh -huh. digamos, que son eh, Pachandel, Messines, Cambre, etcétera, están un poco situ situadas un poco más al norte del sector del Somme. Luego viene el sector del Somme y luego ya empieza el, 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 la línea tomada por el, por, por el, el defendida uh -huh. por el ejército francés. ¿no? Uh -huh. Y el Somme fue elegido precisamente porque era una zona en la que no había habido gran actividad hasta el momento. Una, era una zona que no estaba perforada por, por obuses de artillería, un terreno, digamos, despejado y tal, y Haig quería probar ahí la posibilidad de romper el frente. Ahora, ahora explicaremos. Sí. Entonces, a raíz del hecho de que los, de que los, los franceses tienen que atender la defensa de, de Verdún y todo el ejército francés va a rotar en la, en la defensa de Verdún, eh, pues i, iban a participar 39 divisiones francesas y quedan reducidas a 14, a un solo ejército francés, que es el, el sexto ejército de, de Fayolle, que es un mando francés muy capaz. Es un, eh, hay que decir que los franceses se van, se van a dar cuenta antes que los británicos de que el, la faz de la guerra, la manera de hacer la guerra está cambiando. ¿eh? Los franceses se dan, se dan cuenta mucho antes. ¿no? Eh, sobre todo, no tanto Joffre como, como los, lo, los grandes mandos franceses, es decir, Fayolle y más arriba Pétain y Foch, ¿no? Que son, son mandos, digamos, más jóvenes y más progresistas en este sentido, ¿no? uh -huh. por, por ejemplo de decir, por ejemplo, Foch, que es el comandante en jefe del grupo de ejércitos norte de los franceses, se opone al, a la idea de Joffre de atacar ahí en el Somme y Petain también, los dos y Fayolle también, es decir, los mandos franceses por debajo de de Joffre se oponen a la idea de creen que que, que, no, que no se podrá conseguir un éxito y que los, las tropas británicas, sobre todo los del ejército este de Kitchener, están muy verdes uh -huh. y no conseguirán, no conseguirán romper el frente si no amontona aún más artillería, etcétera, etcétera. Entonces, bueno. O sea, pero tampoco proponían, eh, digamos, eh, los franceses tenían otro plan. No. Es que, no. claro, el tema es que, por ejemplo, aquí, aquí es muy fácil hablar, pero estaba tan empozonado o estancado el. La línea que o se rompía de esta manera tradicional, no, no, tradicional tampoco, porque aquí veremos que incluso se, bueno, se, se meten los carros de combate, ¿no? es decir, hay, sí. hay cierta novedad ¿no? a la hora de, de romper un frente que, que ni con artillería ni amontonando más artillería serían capaces de romper casi, ¿no? No, claro, claro. Es que a, los franceses además habían sufrido en 1915 con, con, con las ofensivas que Joffre lanza en Champaña, etcétera, etcétera. Habían sufrido pérdidas terribles. Y además ya se veían que en lo que es el, el, este, este molinillo que había establecido Falkenhayn ¿no? para prensar ahí al ejército francés, ya se veían que iban a necesitar muchísimas tropas. Mm. Bueno, entonces la cuestión es que pasan de 39 a 14 divisiones en un frente de 30 kilómetros. Y entonces los británicos pues tienen que aportar más hombres a la ofensiva. Y pasan de, de pasan a implicar 25 divisiones los británicos. Así, en un frente así la... de 30. En frente de 27-30 kilómetros. Que, eh, hablando, sí. cuando me acuerdo de los programas que hicimos juntos sobre el frente ruso, eh, eh, una división tenía un frente de 10 kilómetros a 12, o sea, más o menos. Sí. Que, aquí están a, a, amontonados, ¿no, encima. Exacto, sí, aquí aquí lo, los batallones, sí, sí. Una, una división de 24.000 mil hombres, más o menos, una división va, va a atacar eh, en. en como término medio, ¿eh? digamos, va a atacar con dos brigadas delante y una detrás, o incluso una delante y dos detrás, así con batallones escalonados para, digamos, golpear ¿no? con, con una especie de cuña ¿no? en, el, en el frente. Entonces, bueno, empiezan los preparativos, los, los preparativos eh, británicos son tremendos, ¿no? se, se, se amontonan ahí dos, dos, casi tres millones de proyectiles de artillería. Eh, luego, lo que decimos, eh, por ejemplo, no hay, no hay ninguna manera de, de controlar el fuego de la artillería si no es con observadores avanzados que van tirando cable ¿no? eh, uh -huh. a, en dirección, van, van yendo con las tropas para dirigir por teléfono el fuego de artillería para aplastar las defensas del enemigo. ¿no? Pero es que luego, además, más atrás hay que haber tendido eh, cables de teléfono también, ¿no? y también. Y después los trenecitos estos que todavía están en las vías en la zona. Sí. Eh... Claro, sí, porque son... Sí, 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 sí. Entonces, eh, por, por ejemplo, tienden 112.000 kilómetros de cable telefónico, que se dice pronto, ¿eh? 100... eh 7.000 de ellos enterrados, pues claro, si no los entierras, los proyectiles de la artillería enemiga, los impactos, te desentierran y te cortan el cable, ¿no? Eh, luego también eso, eh, tienden 90 kilómetros de vía férrea de la de vía ancha y de la de vía estrecha que tú dices, como el caso ahora que sale en la, en el tema del... del, del del cañón este pesado a, a, uh -huh. francés, ¿no? Estas son de vía estrecha, de estas también miles y miles de kilómetros. Es sorprendente, ¿no? Los franceses traen. Los, los franceses traen eh, miles de obreros chinos e indochinos y, lo, y los otros también indios para, para atender vía férrea, ¿no? Es, es un, este es un esfuerzo que nunca ha quedado computado, ¿no? El tema del de los trabajadores, ¿no? Eh, sí, sí, muchos, sí. Trabajadores, muchos trabajadores también. Trabajadores contratados, españoles, portugueses, ¿no? Que, que son eh, italianos también, que, que irán a trabajar al, al frente occidental, ¿no? Los alemanes también utilizan, eh, también lo utilizan muchos prisioneros eh, rusos, prisioneros polacos, etcétera, etcétera, lo cual está prohibido por la Convención de Ginebra, utilizar prisioneros para, para trabajos uh -huh. forzados, ¿no? Y, y prisioneros belgas también, civiles belgas y tal, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? Eh, porque se calcula que la ofensiva va a necesitar para una vez que rompa y alimentar la ofensiva va a necesitar la friolera de 128 trenes de, de 50 vagones cada tren diarios ¡Ay! una salvajada, una salvajada ¿no? además es que ha habido que haig eh, que es un gran planificador eh, es, eh, es un hombre que tiene que organizar en la retaguardia una inmensa base de partida, porque de hecho eh, lo que hay detrás de, de las líneas inglesas solo hay un, un ramal grande de ferrocarril que es Amiens. Uh -huh. Porque más al norte, sí que los británicos tienen Arras, tienen la ciudad de Arras, que ahí es un gran, un gran ramal de ferrocarril que conecta con sus bases de aprovisionamiento en la costa, en Le Havre, Calais, etcétera pero más abajo solo tienen ese de Amiens. Por lo tanto hay que crear una serie de ramales, campamentos para traer las tropas, etcétera. Es, es un trabajo logístico impresionante que empieza en diciembre de 1915 y se acelera cuando llega la primavera, también por cuestiones también de que en invierno es mucho más difícil trabajar, ¿no? Y que se acelera cuando llega la primavera hasta lo que sería la fecha límite que es el 1 de julio, porque Hike eh, incluso le dice a Joffre, mm, quizá mejor sería empezar en agosto. Y Joffre le dice ni hablar, porque estamos, estamos collados en perdón. Sí, sí, o sea, sí, sí. tiene que empezar. Aunque también hay un mito muy famoso que, puesto ya echarle la culpa, se echaron la culpa luego unos a otros, que Haig dijo, es que los franceses nos obligaron a empezar antes. Incluso hay autores británicos que dicen, esto no es cierto. O sea, Haig ya determinó en un momento que empezaría el 1 de julio y empezó el 1 ¿Sí? de julio. Eh, yo freno, no lo presionó hasta, hasta ese punto, porque los franceses también sabían cómo, cómo estaba el paño, digamos, ¿no? Cómo estaba sí. la cosa. y No, no, no se monta una ofensiva que vamos oh, la ofensiva y en 10 días me pongo aquí a atacar, ¿no? Aquí el factor eh, sorpresa... No existes. El, el factor sorpresa era... <laughs> esto, Pero patatero, cero patatero, sí, sí. El factor sorpresa está cero y además en, en 2016, 2016 me parece, 2000, 2016 o 2019. Para que, para que vea el, el oyente que la historia no se acaba nunca. ¿eh? La, siempre se encuentran cosas nuevas. ¿no? Que en 2019 la BBC creo que publicó una investigación en archivos alemanes uh -huh. en los que se decía que la, la inteligencia alemana había tenido noticias, noticias frescas, digamos, ¿no? de dos desertores británicos que no estaban nada de acuerdo con la, con la política británica, que pasaron, pasaron uh -huh. las líneas y les dijeron que estaba preparándose y también incluso el sector del ataque. Etcétera, etcétera. Lo que pasa que, esto evidentemente, fue. ya pasó también en, por ejemplo, en Barbarroja, ¿no? Que cruzó desertores alemanes, ¿no? A contarles a los soviéticos. Siempre hay desertores en todos sitios, ¿no? Que cruzan para que para allá. Lo que ocurre es que en verdad era imposible enmascarar los preparativos. Era claro, imposible. es que este tipo de operación tan grande en una guerra estática es que no era tiene... imposible. Claro, imposible. O sea, porque bueno, todavía si es una guerra móvil, puedes acumular en una zona y al final el ataque dirigirlo a un lado u otro, ¿no? Era imposible. Luego, aparte también hay que tener en cuenta, los alemanes escuchaban las transmisiones británicas. Eso lo escucharon desde 1914, las transmisiones británicas de radio. ¿no? Luego los, los británicos idearon otros sistemas más, más ingeniosos para camuflar y también operaciones, digamos, entre comillas, de más quiroca, no porque se utilizaron mucho ¿no? eh, estas operaciones. Luego también eh, eh, los alemanes en su mayor parte, que aquí este es uno... De los problemas de la dificultad de atacar, los alemanes estaban situados en crestas, es decir, en, en zonas más altas que las trincheras británicas, es decir, que dominaban el campo de batalla. Es decir, la artillería alemana, por ejemplo, batía la ciudad de Albert, que estaba detrás, que era uno de los depósitos de logísticos británicos. Es decir, eh, sí. los alemanes veían perfectamente lo que se estaba montando allí desde hacía, desde, desde hacía semanas. Lo que sí que es cierto es que la inteligencia alemana eh, cre creía que el, que el sector de ataque estaba algo desplazado, digamos, hacia su derecha. Es decir, eh, creían que iba desde, eh, desde, un, bueno, desde una zona situada más hacia, hacia su derecha. Vamos, que el sector de ataque estaba desplazado algo, algo a la derecha. Uh -huh. ¿no? Y es que los británicos estaban montando un ataque de diversión para, para convencerlos de que, de que, digamos, también había un, un esfuerzo algo más hacia la derecha. Claro, claro, Al final, en este tipo de ofensiva, el engaño es del punto de ataque. Es decir, se sabe que se va a atacar, se sabe qué va sí. a ser. El tema es justo el punto exacto donde se va a concentrar la mayor fuerza. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, el. Podemos poner, si quieres, el mapa 2. El mapa 2 sí. ya se ve el sector de ataque, digamos. Estaba poniendo entonces... uno del valle y ahora pongo ya. Ah, sí. Sí, 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 el, el, valle, el Valle del Somme, sí. sí. Bueno, de, de hecho, si no, de, en, el, en este Valle del Somme, en el mapa este del Valle del Somme, se ve claramente, se ve la Somme, el río, ¿no? Efectivamente. Y entonces. Ese, esa zona deter, determina el, el, lo que es el sector sur, que es el francés, y el sector norte, que es el británico. Bueno, ahora el, es, exacto. El, lo que es el vadeo, vadeo del río no generaría problemas, no, no, no es un río muy ancho. Ahí. No, 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 no no el río, el río, no, el río no se vadeó. ¿eh? O sea, el río es, digamos, el río corre eh, eh, paralelo al avance. Es decir, al vale. sur de la, de la Somme está el sexto ejército francés y al norte del Somme y al norte del Ancre, ¿no? Del río Lancre, y es está el sector, ya empieza el sector británico. Y entonces, como se puede ver en el mapa, a, al oeste, al este de, de, la, de la ciudad esta de Albert, ya hay como unas marcas de relieve, veis que hay, uh -huh. hay una, unas crestas, esas crestas son las que tenía que tomar el ejército británico, ¿no? No, no, era, no era en absoluto... Es lo que tú pero... me decías antes, de que el, el, el avance no era en llano, como se ve en muchas fotografías, sino en cuesta. No. No, no, exacto. Hay que, hay, hay, que subir, hay que subir la cuesta. Ahí es donde viene, ahí es donde viene lo, lo difícil, ¿no? Os pues eh, pongo el mapa que me decías tú, el mapa 2. Sí, el mapa 2, sí, sí. Ya está, tardo, Hay un retardo ahí, Antonio, pero... Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ocurría con el con el, el plan? El plan eh, decidido por Joffre y secundado por Haig no tenía mucho sentido en cierta forma porque se sabía se sabía digamos, había que tener una gran confianza en, en que se iba a perforar las defensas alemanas ¿no? eh, el plan no tenía sentido porque detrás del Somme una vez pasadas las digamos con eh, las líneas alemanas no había grandes líneas de comunicación ni centros industriales ni nada y luego lo que decimos las tropas tendrían que tomar una serie de posiciones eh, en crestas muy escarpadas y además larguísimas ¿no? y además cuando subieran a estas crestas se encontrarían con, 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 con unas laderas bastante anchas hasta que pudieran bajar hasta, hasta, hasta lo que se considera digamos el objetivo el objetivo, eh, el objetivo a conseguir digamos ¿no? en el ataque que sería Bapome, ¿no? eh, bapaume que está eh, vale, voy a buscarlo en, que... en google para ver si podemos ver apreciar un poco el las crestas. Las sí. crestas, sí. Bapaume. Sí. Va, va. Entonces, esta, esta, de hecho, esta, esta carretera que va de Albert a Bapaume en el mapa, en realidad es, la, es la, la vía romana, la vía romana antigua. Y Haig la había tomado como digamos, como referencia para en la dirección del ataque, ¿no? Eh, a Bapaume. Por supuesto, jamás llegaron, ¿eh? Los británicos. No, no pues no pero... se ve mucha cresta, ¿eh? Es que se, se ve un asaltonazo, pero por qué? porque no tenemos que subir. Porque no tenemos que subir nosotras. Pero, pero... Sí, sí que hay. Sí que hay sí claro, que hay yo asalto. estoy viendo el paisaje de Asturias. Y... Sí <laughs> que hay el... Bueno, no, sí, es el paisaje de Esto, claro, será. Ah, se... Espera, voy a poner un poco para que lo vea la gente y. Ah, ahí, ahí ya no, y, ahí y sepa sí de qué hablamos, que... ¿no? Eso ya tiene que ser tropas de montaña. Eso ya. Claro. No... <laughs> esto, eh, el, el tema puede ser. Eh... Como estos en Castilla, eh, eh, el, cuando hay un río, no que, que hay unas cárcavas... Sí. Algo así, parecido a eso, ¿no? Más que una montaña en sí sería mejor... No, unos altonazos, ¿eh? sí. sí, unas, unas pendientes, eso mm. son unas pendientes, que además, más atrás de los alemanes, pues caen otra vez en dirección a, a Papomé. Sí, puede ser terrazas fluviales, una historia, sí. Mm -hmm. Sí, 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 es que son terrazas fluviales, ah, vale, sí, exactamente. Vale, perfecto, vale. Y claro, las posiciones, además alemanas, estaban situadas ahí arriba. Eh, la primera línea defensiva estaba situada ahí y estaba por encima, digamos, del nivel freático y por lo tanto los alemanes, que además habían tenido muchísimo tiempo en convertir todo el sector, prácticamente era el sector más fuerte del frente occidental. Es decir, a Joffre no se le ocurre otra cosa que atacar en el sector alemán más fortificado de, to de todo el frente occidental. Habían tenido muchísimo tiempo los, los alemanes para para preparar ahí eh, las defensas y entonces bueno era era, 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 un, fue un, era un error monumental monumental at atacar ahí ¿no? eh, qué, qué por, y por eso los digamos los, 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 los comandantes de de Joffre se lo des se lo des desaconsejaban completamente no eh, qué ocurría con incluso con Haig no Haig era consciente de la dificultad también, de la, de la extremada dificultad. Él calculaba que el primer día para abrirse paso iba, iba a tener cerca de 40.000 bajas. O sea, él calculaba en el, en el primer asalto, ¿eh? es, es decir, con esta frialdad, ¿no? Burocrática, ¿no? De, de los cálculos, ¿no? De, de estado mayor, ¿no? Eh, mira, que tenemos aquí en, el, en este lado Guillemont y un poco más arriba el Memorial Nacional Sudafricano, porque es en, en esa zona donde una brigada sudafricana uh -huh. entera, en Devil Boot, en el bosque de, de, de Devil, pues desapareció completamente la brigada sudafricana en un ataque. ¿eh? O sea, esto, esto mucho más posterior al, al ataque del 1 de julio. ¿eh? Entonces, eh, Haig era, era consciente de eso, y evidentemente los, los políticos británicos también eran conscientes de eso. Pero Asquith, el primer ministro... Sabía que tenía que lanzarse la ofensiva porque si no los franceses ellos solos no aguantarían en Verdún. Es decir, había que aliviar, en el momento que los alemanes lanzan la ofensiva en Verdún, había que aliviar la, la, la presión de, de, que sufrían los franceses. ¿no? Sabían que no, que no, no podían aguantar. Ya hemos contado al principio de todo que los alemanes planificaban su estrategia de... ¿Dónde golpeamos para convencer a unos o convencer a otros? Uh -huh. Etcétera, etcétera. Pues esto era un poco lo que, lo que estaba pasando ¿no? en ese momento con, con, con Verdán. ¿no? Eh, pero también sabían los políticos británicos que si la ofensiva fracasaba, tendrían que echar mano de, de, de reclutar a los hombres casados ¿no? y también mmm, prescindir de gran parte de los trabajadores especializados que trabajaban todavía en las industrias. ¿Eso qué significaba? Que, pues evidentemente que si, sí, no podían producir, tener, dejarían de producir gran cantidad de los bienes en los que Gran Bretaña basaba sus exportaciones, claro. que utilizaba para pagar las, los gastos de la guerra, sobre todo los préstamos de la banca norteamericana, de la banca privada mm -hmm. norteamericana. Porque lo que, que no he contado antes es que, claro, cuando... Cuando Estados Unidos entra en la guerra en febrero de 1917, ¿no? Si no quiero recordar mal. Entonces, a partir de ese momento, los préstamos estadounidenses ya son públicos. Son, son, o sea, un tipo de interés son, más bajo y ya. Exactamente, ¿no? Mm. Son, son, son préstamos de bancos, evidentemente, pero bajo, la, bajo el control de, del Banco Federal eh, Norteamericano, ¿no? pero, pero todavía en este momento son préstamos privados. Aquí habría que matizar mucho porque. Estados Unidos, de hecho, ya está en guerra. Mas, eh, ya ya, está, ya, ya... La CIA no estaba de aquella, pero estaría. No, no. Ya, ya está en guerra, de hecho. ¿no? Pero bueno. a, 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 el secretario de Estado decía a un banco, por favor, presta estos de. Ah, es, básicamente es JP Morgan, ¿eh? el, sí. que, el que presta, presta cantidades exorbitantes, ¿eh? Exorbitantes ¿eh? sobre el tema. Bueno, eh, eh, vamos a hablar un poco del nuevo ejército, el nuevo ejército de, de Kitchener, ¿no? Eh, ya hemos contado que hay, lo, le, el Gran Bretaña utilizaría durante la guerra cuatro ejércitos cuatro, tip, cuatro ejércitos ¿no? en, en la Primera Guerra Mundial los británicos gestionaron muy mal sus recursos humanos ¿no? eh, el primer ejército fue el ejército regular el que tenía antes de la guerra, que ya hemos contado que de cierta manera se perdió en cierta manera durante las primeras batallas en el, en el frente del oeste luego el ejército territorial fue llamado también a combatir. El ejército territorial era un ejército de reservistas voluntarios de los condados que, como quedaban en territorio británico a, a defender el territorio, y por eso se llama ejército territorial, uh -huh. pues se esperaba que no, no tuvieran que usarse. Tuvieron que usarse. Y luego quedó, el cuarto ejército que usaron fue el ejército en el que se de, determinó ya que había que instaurar el servicio militar obligatorio y fue todo el mundo hombres casados hombres ya mayores y tal y luego queda este tercer ejército el, entre, el, entre los territoriales y el ejército que ya fue todo el mundo que fue el ejército el, el llamado ejército de Kitchener o nuevo ejército todo el mundo conoce ha visto aquel cartel no de, del mariscal de campo Sir Herbert Kitchener no que está ahí como mm. eh, apuntando no como diciendo lo busco, ¿tú como que lo ve la gente eh, ¿tú ese ¿qué el que se pasó guerra? después el tío Sam Sí, exactamente, ¿no? Este este, este cartel del cual se imprimieron y pegaron por lo, las paredes de Gran Gametaña 58 millones de carteles. Madre. ¿no? Mía. Eh, sí, 58 millones de carteles. Es, ¿no? Eso sí es un spam. <laughs> sí, exacto, ¿no? Y, y, y además se enviaron 8 millones de cartas pues, a autoridades locales, empresas y tal, para para que se presentaron voluntarios, ¿no? Este, este ejército que se formó... Kitchener pensaba formar un ejército de medio millón de hombres y formó un ejército de más de un millón de hombres. Probablemente eh, pues es, el, es, el, es el, el estallido, digamos, de patriotismo más grande de, que se ha producido en Gran Bretaña. Y quisiera leer, porque ¿para qué lo voy a contar yo si lo puede contar un, un maestro, ¿no? que es John uh -huh. Keegan? Eh, voy a contar, digamos, voy a leer un fragmento de El rostro de la batalla, que es un libro de John Keegan que que lo que lo recomiendo vivamente, ¿no? Es un es un análisis. Una de las batallas que analiza es el Somme. Eh, analiza tres batallas: eh, Asincourt, uh -huh. Waterloo y el Somme, ¿no? Y voy a leer, eh, digamos, este fragmento para que se entienda un poco el, el, el sentido de este de este de este de la, del reclutamiento de este ejército. ¿no? Dice Jokia, dice quizá no haya en la Primera Guerra Mundial ninguna historia tan conmovedora como la de los PALs. Luego explicaré qué es lo de los PALs. Es una historia de movimiento de masas espontáneo y genuinamente popular que no tiene equivalente en el mundo moderno de habla inglesa, ni quizá pudiera tenerlo fuera de su propio tiempo y lugar. Una época de un patriotismo intenso, casi místico, y del elitismo inarticulado del poder imperial de una clase trabajadora. Una época de vida urbana pujante y vigorosa, rica en diferencias y con un desarrollado sentido de pertenencia al lugar de trabajo, a las fábricas, a los sindicatos, a las iglesias a los gremios, a las organizaciones de caridad, a las mutualidades, a los Boy Scouts, a las Boy Brigades, a las escuelas dominicales, al cricket, al fútbol, al rugby, a las boleras, a las aso asociaciones de antiguos alumnos, a las oficinas de la ciudad, a los departamentos municipales, a los gremios, a cualquiera de los centenares de organizaciones de los que el británico eduardiano extraía su seguridad y sus señas de identidad. Eso, o sea, es, sí, sí, es un sí, movimiento, sí. O sea, es, es una... una una llamada de, de los voluntarios a, a ir a combatir a Francia. Aquí, sí, aquí en el, un poco uh, explicando esto que está diciendo de los gremios y todo eso, ah. eh, hay que, si no me confundo, en el primero estaban las unidades que dijiste territoriales, que eso eran las de la ciudad, y estaban, digamos, por llamamiento. Y ah. después, estos de aquí incluso llegó a ver como compañías de, no sé, de. de carpinteros de, de sí. Liverpool, de... Abogados. Abogados abogado. de, de la City, ¿no? O sea, es decir, sí, 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 es interesante. Sí, es, sí. es verdad que, que, por un lado, están muy unidos, muy compaginados, pero cuando muere una unidad de estas, puede morir la mitad de los abogados de Londres, claro. Sí sí sí, ¿Pero? sí 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 para gran alivio de los, de los... Sí. Bueno, pues, en este caso los abogados de la city seguramente fueron oficiales ¿eh? ¿No? sí sí bueno no Obviamente, no no había toda la no, no. estratificación ¿no? Sí, 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 sí. pero eh, es lo que cuenta de los batallones de los, los de pals o chums también se llamaba es decir los batallones digamos en el argot no son los batallones de colegas de coleguillas no de cole, de colegas no eh, al, el, los que vamos, sí, sí, unas compas y nos apuntamos todos juntos, ¿no? Los compas todos juntos, es decir, sí, <laughs> ah, sí. el, no sé a quién se le ocurrió la idea de decir, eh, digámosle a los hombres y bueno, era cierto, ¿eh? que si se apuntan juntos todos, pues combatirán juntos. Eso es una cosa, digamos, pues que da menos miedo, por decirlo uh -huh. así, si vas con tus, con tus compañeros, con tus amigos y tal, alistarse. Sí, sí. Y eso y eso creó los batallones estos de pals. Eh, y también eh, eso no, eh, batallones formados por mineros ¿no? de, 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 Lanca, de Lancashire y tal. Los mineros de Lancashire, por cierto, que, que años y años de, de alimentación malsana y de vida malsana en las minas ¿no? de, de, del norte de Inglaterra, habían, habían creado hombres más más chiquitillos, hombres más pequeños. Más... claro eso es, es, claro, claro, es, sí. eh, Cuando hablamos ahora todo este tema, ¿no? de, de que ahora somos más altos de media y tal, aparte de la alimentación está también el hecho de que con, en el siglo XIX eh, trabajaban en el campo, trabajaban en las minas los niños y eso al final, claro, toda la, la columna vertebral se, se asienta, o sea, sí. no, no crece y el crecimiento ya no es un crecimiento genético ni de alimentación, sino también de, de ese tipo claro. de esfuerzos. Claro. claro. Claro, claro. Entonces se formaron eh, varios batallones de, de, de mine que eran, eran tan pequeños que a los hombres había que darles un saco, de un saco terreno, un saco de arena, ¿Sí? para que se auparan en el parapeto, ¿Sí? para que pudieran disparar. ¿no? Por, y entonces había una división, me, no, rec no recuerdo si era la 46 o la 35, que era lo que llamaban división Bantam, que era una división que llevaba de escudo un, un, un gallo un gallo bantam, un gallo, es una especie de un gallo indonesio que, que los ingleses tienen y tal y luego le quitaron esa, esa ese, ese insignia y le pusieron a otra, ¿no? y entonces en esta división, por ejemplo, uno de los oficiales era Montgomery eh, ¿Mm? el, el futuro mariscal, ¿no? que ya había estado en, en las primeras batallas del frente occidental lo habían herido en la espalda, que casi muere pero el tío se había recuperado eh, rápidamente y volvió al continente al frente de, de, de uno de estos batallones Bantam de mineros, que él encontraba además unos hombres eh, muy. Claro, unos hombres que acabar no, no le gana a nadie un no, minero. No, no, ¿no? O sea, no. Y hacer minas, como veremos que se usaron en esta batalla tampoco. Exact, exacto, ¿no? Eran, eran hombres muy, muy fuertes, ¿no? A pesar de que ser chiquitillos, digamos, ¿no? Y, y eran hombres muy recios, muy resistentes y tal. Y él decía que era un material humano de primera, de primera categoría, de hombres muy. Con un compañerismo muy, muy, muy acervado y tal. ¿no? No, y además iban juntos todos. Claro, si van todos juntos de la misma zona, pues el compañerismo es bestial porque ya en sí la mina. no y bueno eh, En sí. Asturias el movimiento todo, bueno, socialista tenía muy, bueno, mucho de socialista, pero también mucho de camaradería de mina. Es decir, de, de gente que está juntos en la mina, si van al sí. chigre juntos, al bar, y después del bar, a casa iban poco, iban <laughs> a dar sí. el dinero, eh, porque hay, son otros tiempos, y la vida de un minero era los amigos, ¿no? Los Exacto. compas, ¿no? Exacto. los Exacto, colegas ¿no? sí, sí. y los sí, pals. Sí. Y no claro, claro. Entonces, bueno, vamos, un, digamos un poco con el, con no con el, con, o sea, con el plan, con el desarrollo del plan, ¿no? Porque Haig eh, va a atacar y entonces le dice a Sir Henry Rawlinson, comandante jefe del, del, de su cuarto ejército el cuarto objeto británico que desarrolla el plan, digamos, ¿no? porque sobre él recae, digamos, el, el máximo esfuerzo del, del ataque. ¿no? Eh, Rawlinson, además, es que es uno el, el mejor planificador británico porque ha planificado antes. Eh, Rawlinson, bueno, Heiggy Rowlinson, Rawlinson está en la foto 2, si no recuerdo mal. Voy, voy a buscar. Eh, eh, Rawlinson es el mejor planificador. Ya ha planificado varias de las ofensivas. Eh, anteriores británicas cuando estaba French de hecho ¿no? eh, y entre, ha, ha obtenido un éxito en una ofensiva más pequeña que, que esta del somme que es la de Neuve-Chapelle que, que él ha sacado la conclusión de lo que lo que ha hecho en Neuve-Chapelle ha sido atacar con máximo eh, este señor que tiene aquí la pierna encima del escalón aquí en su, en su que, al que llaman the fox ¿no? el, el zorro uh -huh que es un hombre también dotado, de cierta manera, para la conspiración también. ¿eh? Para ser general hay que tener una cierta, un cierto nivel para conspirar. ¿eh? Entonces, si, sí, no, bueno, si, no, si no, no llegas. Si no, llegas, si ¿no? Llega, ¿no? Eh, eso en todos los ejércitos. ¿eh? Entonces, eh, en Neve el éxito de Roblinson ha sido lo que él llama morder y no soltar. Es decir, uh -huh. se bombardea, se machaca la primera línea alemana y se ataca la primera línea alemana y se mete uno ahí en la primera línea alemana y ya no se va más adelante. Y se espera a que los alemanes contraataquen para desgastarlos. ¿eh? Porque ahora eres tú el que defiende. Es, es eso, morder y no soltar. Uh -huh. Entonces, Rawlinson dice: si podemos tener algún tipo de éxito en este gran ataque, es lanzar una serie de mordiscos. Tomamos la primera línea alemana, nos ponemos ahí, adelantamos a la artillería nuestra. La hacemos avanzar, ¿no? Digamos, eh, hacia más, más, más cerca de nosotros y comenzamos otra vez. Y, y mientras dejamos que los alemanes vengan y los desgastamos. Es decir, él ya planea una batalla de desgaste. En cierta manera, en cierta manera de alguna manera, algo parecido a lo que Falkenhayn está queriendo hacer con los franceses en, en Verdún. Solo que los franceses pican y no pican, ya lo, ya lo explicamos, ¿no? eh, Los franceses dicen, ah, ¿qué quieres esto? Va a tener de esto, pero multiplicado por mil, digamos, ¿no? Vamos a ser nosotros también los que te desgastemos a ti. Pero este es el, el plan de Rawlinson. Él es más prudente, o sea, morder y no soltar. Haig dice, no, 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 no. Esto, esto, esto es poco, es, muy, es demasiado conservador, ¿no? El plan. Yo quiero un plan, quiero un plan más ambicioso. Lo encuentra. Ma nada, nada ambicioso. Sí. Eh, nosotros vemos ahora que dice, este tío está chalado, ¿no? Este tío está chalado, esto, esto, esto ya, ya se ve aquí el desastre. Pero claro, nosotros estamos viéndolo desde claro. este... pero Es que claro, viendo, viendo ¿no? la historia militar ¿no? y viendo bueno, lo que vino después a la Segunda Guerra Mundial, sí. lo que querían eran avances minúsculos. Es decir, ¿no? no están pensando, eso me entiendes, una especie de entrada hasta, hasta <laughs> lógica, ¿no? Es decir, no, no. es ambicioso avanzar a, a lo mejor 20 kilómetros. Sí, sí, sí. sí, sí. Hay, o sea, el, el digamos, el, el ambicioso Hyde, el conservador, ¿Sí? el conservador Rawlinson quiere avanzar a través de la tierra de nadie hasta la primera línea, es decir, un kilómetro y medio, do, un kilómetro y medio dos, como mucho. Y eso, y, es y eso implicaría tomar la primera línea de trincheras y, y co la, cogerla para ti, y punto. Y ya, y ya está, y ya está. Y luego pasado el tiempo, la segunda, a ver si tal. Hyde, que es el, el, el atrevido, digamos, el lanzado, ¿no? Este quiere Llegar, a avanzar 11 kilómetros, es decir, hasta Bapaume, más o menos. Más o menos, ¿eh? Si, si se tercia, digamos la cosa, ¿no? Pero quiere llegar a la segunda, tercera línea defensiva y más adelante. Esto es lo atrevido. Eh, él, él cree, hoy lo que decíamos, este, este tío está más, más colgado. No, 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 porque nosotros lo vemos así, pero él dice: la fuerza expedicionaria beteca nunca ha sido más grande que ahora. Uh -huh. los, los hombres. Nunca han tenido más entusiasmo que ahora con esta nueva oleada de, de gente que ha venido. Podemos lanzar una ofensiva grande. Si conseguimos golpear a los alemanes en el, en, y desestabilizarlos en el tiempo en que se recuperan, en el tiempo que se organizan, podemos perforar. Y entonces lo que haremos será, entraremos dentro del sistema eh, alemán de posiciones y luego giraremos hacia el norte en dirección a Arras. Y entonces el resto de ejércitos que me queda, porque con lo que va a atacar es con el cuarto ejército británico. Tiene tres más, más al norte. Con estos tres ejércitos atacaremos y, y obligaremos a los alemanes o bien a retirarse hacia la frontera bélgica o a ser destruidos en un embolsamiento gigantesco. Uh -huh. Este es el plan más o menos, más o menos esbozado que tiene Haig. El plan, digamos, a, a largo plazo. Porque digamos, pensemos que quiere llegar a Bapome, por decirlo así, y entonces luego Ajá. girar hacia el norte. Por supuesto, no va a llegar ni a Bapome ni a nada. Ah, y ese giro nada. hacia el norte, si no recuerdo mal, daría al Som. Ese, ese, no, ese giro hacia el norte daría, digamos, eh, dejaría a los alemanes por la espalda, los que vienen por el. Digamos, eh, desde, desde la zona del Somme. y delante tiene, pues, lo que sería Ipres. Es decir, los prensarían, ¿no? Entre. Entre los, entre los dos lados. Pero eso no, no se va a conseguir jamás de los jamases. Nunca, ¿no? En, en, en esta guerra, por lo menos, no, no, se, no se va a conseguir. Claro, claro, es que este mapa que tengo con los ríos no viene no viene vapor. No. Entonces. Eh, mmm, a ver. Bueno, entonces. ¿Cuál, cuál es el. Ese, no, este es el de la cuenca, digamos, del. del, no, del lo, lo busco en el Google. Tranquilos, tú sigue y, y ya la gente lo ve. Sí. Eh, la, la línea, las líneas alemanas, ¿no? Eh, las, las, los alemanes han tenido tiempo de fortificar extraordinariamente ¿no? el, el sector en el que va a atacar el, el ejército británico. Nada menos que hay, hay tres líneas defensivas, no una no. Tres líneas defensivas alemanas, situadas aproximadamente cada una eh, a dos kilómetros y medio, más o menos, ¿eh? de la otra. Hacia, hacia atrás, ¿no? Tres líneas. El, el cinturón total de estas tres líneas más o menos hace, hace entre 5 y 7 kilómetros de profundidad. Eh, es decir, que los. Eh, vamos, es tremendo. Y cada posición, cada línea o cada posición independiente está protegida por dos cinturones de alambradas, que cada uno tiene, la, las alambradas tienen entre 3 y 5 metros de altura. Sí, o sea, es tremendo. O sea, imaginaos una alambrada de 3 de o 5 metros. Que muchas veces en las películas salen aquellos, aquellas líneas de alambrada que... No, tienen... que la salta uno y se tira sí. encima. Ya está. Sí, esa que cae encima, ¿no? Que sí. cae encima, ¿no? O sea, queda, queda, queda liado. ¿Veis? Esto es la. Esto son. Esto es la primera línea defensiva en una de las zonas. Que inclu... El, lo, la foto que va a salir ahora es una foto de reconocimiento eh, aéreo británico que los británicos van a perfeccionar incluso el reconocimiento aéreo de tal manera que pueden incluso localizar un nido de ametralladoras. Uh -huh. Concreto, ¿eh? O sea, esto es tremendo, ¿eh? O sea, pero bueno, esta foto que, que, que sale ahora en el, es una Está saliendo ahora, ¿no? En el... Hay En la parte norte de la foto hay un reducto. Si lo veis, hay una, una zona que parece que hay un arbolado arriba. Hay un reducto y luego todo lo demás son las trincheras que van, que están en zigzag ¿no? para evitar ser ametralladas o, o tomadas en enfilada por la artillería, digamos, ¿no? Y además, no solo eso, sino que cuando las tropas avanzan hacia la curva interior, pues las ametralladoras que están situadas en los dos lados de esa curva de zigzag disparan, Uh -huh. en, en, en contra las tropas que avanzan, ¿no? Lo que es interesante que también... es que las que están, eh, digamos, enfrente del, del frente enemigo, ¿no? Eh, tienen sí. forma de almena. Y las sí. que van, digamos, hacia atrás, esa forma de ciza. Exacto, sí, 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 sí. lo hay trincheras de comunicación, ¿no? Que comunican una cosa con otra. También hay un. Eh, en la parte de, digamos, en eh, la parte inferior izquierda hay otro reducto también grande del que salen como dos. Dos, dos eh, trincheras que van hacia la tierra de nadie, ¿no? Digamos, esto solo es la primera línea defensiva alemana, solo es la primera. Detrás hay otra zona igual y detrás, a dos kilómetros y medio, y detrás hay otra zona igual a dos kilómetros igual. Cada granja o cada pueblo ha sido convertido en un punto fuerte, con, con también con, con, con centros de resistencia, sí. eh, túneles y trincheras. Es una es un... Un sistema defensivo extraordinario. Los, los refugios en los que se pueden meter los soldados alemanes, de, sobre todo en la segunda línea y la tercera línea, son refugios que están excavados a, a dos y tres metros de profundidad. Es decir, que los proyectiles de la artillería de campaña eh, británica no hacen daño en esos refugios que son muchas veces de, de hormigón. Ahí nosotros única... tenemos en, en Arts y en el blog, ¿vale? en, lo que es el, en lo escrito que hacía antes, eh, Esaú y David eh, López Cabía hicieron un, un, un artículo sobre el pie de trinchera. ¿no? Y, sí. y hablaron sobre el tema de que las trincheras alemanas estaban mucho mejor hechas con hormigón, sistemas de evacuación de agua. Que las sí. británicas. Ahí eh, en otro programa contigo, yo creo que lo hablamos, el tema del debate, ¿no? Que los alemanes eh, al estar más a la defensiva, habían pensado en no ya no moverse de ahí, mientras que los británicos y los franceses, sobre todo, algo simbólico, no podían decir que no se iban a mover de ahí porque tenían que recuperar el territorio francés perdido, ¿no? Entonces, al final, las trincheras eran provisionales, ¿no? Claro. Y, y también influyó el hecho de que cuando los alemanes, después del del Marne, se retiran a las crestas del la ice, ¿eh? en, uh -huh. en champaña y tal, y luego en el norte, el, eligen posiciones favorables, lo que decía antes, por deba, por, perdón, por encima de la capa freática de agua, uh -huh. y por lo tanto sus trincheras están más secas. Claro, también, mientras justamente. que los dos que están más abajo, aquello es un, aquello es un desastre. ¿no? Las trincheras francesas, salvo a partir de más o menos del año 17 o así, no están muy bien acondicionadas, porque son provisionales, lo que tú dices, ¿no? Eh, no, no, hay que, no hay que aquí apalancarse, digamos, ¿no? Y, y las tricheras británicas están a, a mitad de camino entre las alemanas, que son, no es que sean hoteles de lujo, pero bueno, están mejor acondicionadas, pero por eso precisamente, porque tienen más tiempo y ellos adoptan unas, una, unas medidas, digamos, de fortificación más sólidas. Uh -huh. Y luego ya veremos que en 1917, cuando los alemanes, a consecuencia del, de la... De la batalla del Somme, se replegarán a la Siegfried Stellung, a la línea Hindenburg, perdón, a la línea Siegfried, o como le llaman los, los aliados, eh, línea Hindenburg, ahí incluso, como ha sido preparado de antemano, ahí es una fortificación con búnkers, con, con cosas más, muchísimo mejor preparadas. ¿eh? Uh -huh. eh, bueno, eh, básicamente mmm, ya podemos empezar. Digamos, sí, a aquí tengo esa. una vista aérea que conseguí casi de las mismas trincheras que las tuyas, pero llena de cráteres que se ve que ya bombardearon estas trincheras y lo que tú dices, al final el daño no se hace en sí a los que están refugiados, sino un poco es para que agachen la cabeza para que cuando venga la oleada tengan que, bueno, salir, ¿no? Sí, esto, esta, este mapa eh, ahora no sabría decirte exactamente de qué de qué Creo que es Tiéval esta zona, uh -huh. es, es, esta zona. Pero no, no, no No, no me asustaría, todavía... eh, sí. Si ya... <laughs> sí, sí. No, no, no. Lo conozco, eh, lo conozco, lo conozco, lo conozco. la. Pero eh, en todo caso es la primera línea. Es la uh -huh. primera línea de defensa alemana. Eh, es la, la, más, la más machacada. Un poco para. Eh, que... Preguntaban antes de la artillería, ¿no? Eso en el primer programa que hicimos sobre el Marne, sí que uh -huh. hablamos de artillería. Pues mostramos todos los cañones que había. Y el que quiera verlo, pues que vaya a ese programa y, bueno, ahí verá el, el tema. Yo solo tengo esta foto, que es del SOM, la vas a ver ahora dentro de un poco, de las vainas de artillería amontonadas como una montaña. Sí, sí, sí. Esto, para sí, sí. acabar la guerra, el, el sueño de cualquiera. Sí, esto es el chatarrero, no. El es chatarrero. Ahí <laughs> hay, hay sí, cobre. Esto, esto fue terrible. Esto, eh, es, exacto, esto, esto, esto. Bueno, y, y, y esta del Somme eh, Digamos, fue el preludio a cuando se dieron cuenta que había que disparar más cañones. O sea, es sí. decir, este, 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 este es el comienzo del, del gasto de, de la munición artillera, porque lo, ya, en el siguiente programa que trataremos, el siguiente programa ya prácticamente podemos poner el título, que es El Apocalipsis. El siguiente programa es El Apocalipsis, uh -huh. literalmente ya. Eh, ya es, dices, de bueno, esto ya. En fin, eh, ya, ya, ya pasa de castaño oscuro. Sí, 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 sí esto es. Amontramiento de, de pepinos y pepinos y pepinos. ¿no? Eh, si, si quieres, podemos poner. Ahora sí. es el mapa. Es el mapa. El mapa 3. Eh, tengo 1, 2, 4, 5, 6 y 7. Adiós. Pues el 4, perdón. No, yo, uy, me lo comí. <laughs> Aquí tenemos un mapa 4 que es un mapa de la época, ¿no? Ah, sí, pues entonces. Eh, perdona, eh. es el mapa el mapa 2 el que tienes que poner, perdón ah, otra vez el 2 vale. el que sale, digamos, con eh, fichitas de estas tipo nato, ¿no? Sí, los este números. es el 4. Sí, este es el 4. Bueno, pero, ¿puedes dejar el 4 aquí para que lo que hemos hablado un poco que vere, vere, veremos? los eh, el, 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 el oyente puede ver aquí. Bueno, no, puse el 4 este es el... nuevo, tú tranquilo, habla con el 4 Aquí el 4 puede ver toda las línea de las, el, traza, el, el entramado ese rojo que hay en el mapa este de época sí. son las líneas defensivas. Para la ahí línea ahí defensiva. se ve todas las líneas defensivas, digamos, que, sí. casi no se nota porque parecen curvas de relieve, pero están las sí, curvas no. de relieve en discontinuo sí. y sobre ellas. Sí, sí. Ahí, ahí, ahí se ve perfectamente. Eh, si nos vamos a, a esa marisma, al río, al río sí. Alre, ¿no? A, 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 a Neré, sí. a Neré. Ahí se ve las sí. eh, como hay una, una colina que sube hacia bueno hacia la derecha va subiendo se sí. ven las curvas sí, exacto. y y exacto. justo empieza el British front line y a partir sí. de ahí empiezan ya eh, trincheras ¿no? exacto veis, veis que hay, hay un bosque digamos ¿no? en la parte de mm. en la parte izquierda que hay mesnel y luego cruzas lo que son las marimas y está Tielbal no esta zona de Tielbal esto va a ser una zona más disputadas más disputadas de de toda la batalla eso está en la parte norte del, del ataque. Aquí es donde, de hecho, Haig piensa dar el, abrirse paso. Es aquí donde, y es donde no va a conseguir abrir, abrirse paso en el primer ¿Y, ataque. Y, y Antonio, digamos, antes del comienzo de la batalla, la, la, eh, decías que había un kilómetro y medio de Tierra de Nadie, ¿no? No, no Sí, sí, es sí. Decir, Las líneas británicas de trincheras estarían detrás del de, mapa. No. En la, la, aquí mismo, por ejemplo, las líneas sí. de trincheras están... Esas no, son alemanas. No, las, el azul pone British Frontline. Sí, digo. pero ahí no hay trincheras detrás. No, bueno, es que aquí han marcado, digamos, el, lo que es el frente el sí. frente británico. Solo se han molestado... Este es un mapa británico para... Vale, el ah, vale, vale, vale. Ahí son pintaron las, las alemanas. Vale, vale, vale. Sí, vale, sí, vale, sí, vale. sí. Y, so, y está el, la, el sistema de trincheras alemán. Ya, lo, sí. ya podéis ver. ¿eh? O sea, sí. es un entramado que va hacia atrás, la primera línea. Luego hay la segunda línea donde hay el, el, los números 21-27. 34 y tal, y sigue hacia atrás, ¿eh? O sea, en, hacia Curselet y tal, ¿no? Uh -huh. en, en el primer ataque apenas van a poder poner pie los británicos en este sector, por lo menos en la, en la primera línea, porque ya veis que es un entramado tremendo. De hecho, la, la foto anterior esta que me decías, si, si, si me asustaría ¿no? Es, es de esta. ¿Es de este ¿Es aquí? es de este sector, de, de la, la foto de, de reconocimiento aéreo. Voy a buscar Autuye en o, el o mapa, en el mapa, sí. A ver cómo lo vemos y si podemos ver eh, el terreno. Sí. Porque yo creo que es la mejor forma, es decir, eh, con estas tecnologías, ¿no? Aún. Sí. Entonces, bueno, va va, eh, empieza, empieza el, el bombardeo preliminar, el, el ataque es el 1 de julio de, de 1916. Pero el bombardeo preliminar empieza antes, empieza el 24 de junio. O sea que si los alemanes no sabían... Si iba a ir por el ataque a ir, pues empieza pues, días antes, o sea, eh, una semana antes. ¿no? Durante todo este. Dura, durante el bombardeo preliminar, los británicos, la artillería británica va a lanzar un millón y medio de proyectiles sobre sí, los alemanes. Se dice pronto. Se dice pronto: 12.000 12 toneladas de munición. Eh, sobre los alemanes, el antes del primer día del ataque. Ah, sí, ¿Cuál es el... se, mira, se ven las colinas, Antonio. No son muy grandes, pero sí es verdad que no, ah, es, la, no es la misma llanura. Exacto, que, se ve ahí que... el, el, sí. el desnivel. O sea, estamos, digamos, la foto, lo que se ve. Voy a se seguir se al río. La... Aquí, mira, aquí se ve. Aquí se ve como una especie de la marisma, lo que marca el mapa como una marisma. Y, y, ahí y aquí está están, la... este, estas casas sería el frente alemán, justo. justo. Hay una y, pequeña y, elevación. Y, y va... Sí. Mira, y aquí se ver... ve el. En lo que hay, marca y, el río, Euteré, las marismas. Y las alturas, las alturas. Se ve, se ve, en, sí, sí, en, sí, 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 en, se en, ve. En sí, esas sí. alturas del. En esas alturas del fondo, ¿no? Y por aquí avanzan los británicos. En dirección, en dirección hacia allí, ¿no? O sea Hace, no es... Hacia esas montañas, sí. Exacto. E, y además eso, ¿no? Se, se ve la altura si lo. ¿Veis que aquí eh, que incluso si lo, lo reduces un poco más? Ah, que lo reduzca, no, vale, vale No, 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 perdón. Eh, Perdona, sí, Que cojan más terreno. Que coja más, más terreno. A, el, a, en el, digamos, en. Hacia. A, hacia la. Hacia mi izquierda. Hacia voy, la izquierda voy, de voy, la pantalla. Voy, está voy, allí 10 es ¿Tienval? O sea, tienes que, que ponerlo como en, en. En tres dimensiones para entendernos. Y más como mapa, digamos. Más como mapa. Para que se vea toda la altura. Aquí tenemos el Museo del Son que está en Albert, ¿no? Exacto, sí. Y... Es el museo del, del que hablamos, sí. Y el pueblo, este pueblo que es el que decías tú, Auberge. Sí. Autilly, y Aquí. Ahora está justo más o menos como el mapa. Lo único que para que esté como el mapa tengo que ponerlo así. Ahora está como el Exacto. mapa. Exactamente. Y de hecho Exactamente. voy a intentar, voy a intentar eh, sobreescalarlo ahí. ¿Lo veis, no? Veis aquí el río, las marismas. Que es justo lo que se ve eh, aquí, el río y las marisma. Lo mismo está ahí. Exacto. Exacto. Los, los británicos atacan desde arriba del Papa hacia abajo. Uh -huh. sí, sí, exacto. Está aquí, Tiebal, sí. etcétera, Entonces, eh, bueno, empieza, el, empieza el, el bombardeo preliminar. ¿Cuál es el plan británico de artillería? Porque en este plan, Haig ha cifrado gran parte de su éxito a los, a los hombres se les ha dicho, atravesaréis la tierra de nadie en líneas en oleadas eh, en oleadas continuas para no perder el impulso y os encontraréis las alambradas cortadas por la artillería sí, sí. los proyectiles de artillería van a cortar las alambradas, vosotros podéis pasarlas los soldados le, les causa les causa digamos bastante, bastante miedo ¿no? el tema de las alambradas ¿no? Eh, y, pero la artillería las, las va a romper no solo la artillería de la, de la bar, del bombardeo preliminar de cinco días que este bombardeo preliminar va a, los británicos piensan destruir eh, las alambradas, piensan destruir las posiciones de retaguardia y piensan destruir pues, también los refugios alemanes ¿no? de, la, de la segunda posición porque eh, eh, como Haig ha ordenado a Rawlinson que no solo muerda y coja la primera línea, sino que se apodere también de la segunda y, si es posible, de la tercera línea. ¿Qué ocurre? Que el Rawlinson tiene 1.400, 1.500 piezas de artillería. En 1.000 piezas son más o menos cañones de campaña inferiores a 105 milímetros y el resto son cañones eh, y obuses más, más pesados. Pero este, este número de cañones no es suficiente y además. Eh, Rawlinson pensaba utilizarlos en su plan más conservador, en el de morder y no soltar, sobre la primera línea. Uh -huh. Al obligar Haig, a Rawlinson a concentrarlo en tres líneas, se diluye el efecto. Claro, claro. Se diluye el efecto. Además, otra, otra cosa, el, el fuego de la artillería de, la, de los cañones de campaña, que es el que está dedicado a bombardear las alambradas, porque la artillería pesada ataca en la, en las posiciones más a, a retaguardia, pero claro, alcanza más, de hecho, ¿no? Eh, y además tira con tiro indirecto, es decir, eh, tiro sobre mapa, en estimaciones sobre sí. mapa, eh, forzosamente es un, es un tiro completamente inexacto, de hecho, ¿no? Muy, muy basado un poco a, en estimaciones. Pues eh, el, el de la artillería de campaña que tira sobre las alambradas no consigue cortarlas, las alambradas, porque no utiliza prácticamente. Espoletas de proximidad. La espoleta de proximidad, en cuanto el, el proyectil toca un objeto, estalla. Sí. Estas hubieran sido las idóneas para eh, romper las alambradas. No. ¿O sea, ¿Temporizador los... o qué? No, no, los británicos utilizan sí, temporizador que cae sobre el, sobre el campo y lo que hace es que no las corta las ambas, sino que las al, al contrario, las convierte, las amasa. Por decirlo así, claro, claro, claro. las convierte en un amasijo. Es decir, que cuando la infantería británica llegue allí, se va a encontrar las, aún peor. Se va a encontrar sí, porque es más difícil de cortar. Aún, aún más difícil. Sí. Las, va, las va a convertir en un amasijo informe de alambradas. Es decir, que las alambradas ni muchísimo menos está, están cortadas ni nada de nada. ¿no? Eh, los británicos, además, en, eh, por ejemplo, en la ofensiva en Loos y anterior, tuvieron una experiencia muy mala con el gas porque lo que cuenta Robert Graves ¿no? en sus memorias de Adiós y todo eso, que el viento cambió y se les vino el gas a ellos, uh -huh. ¿no? de, de, encima. Y entonces solo van a utilizar el gas en este primer día, en puntos muy concretos, también van a utilizar lanzallamas, pero en puntos muy concretos, y van a fiarlo todo a la artillería. Cuando el gas, de hecho, hubiera sido la única manera de sacar a los alemanes de, los, de sus refugios tan. Pero los alemanes pues, ahí ya estaban también preparados con máscaras, ¿no? Es sí, están preparados. El gas, eh, mucha gente pensará, vamos a ver, si, si la gente tiene máscaras antiguas ¿para qué sirve el gas? Bueno, pues sirve, eh, no sirve como muchas veces salen las películas para que de gas, ¿no? Y en, en el siguiente capítulo hablaremos del uso mortal del gas, porque ya, como siempre, esta cosa, el ser humano para hacer daño. Siempre progresa mucho, ¿eh? Si no. Ah, sí, sí. no siempre progresa. En, nos lo ocurramos Sí, sí, nos lo ocurramos, sí. Y ya a partir del 17 ya, ya se ya se, se utilizan gases más sofisticados, ¿no? Pero en el 16, la hiperita, etcétera, etcétera. Lo que se utiliza es para estorbar a los artilleros. Es decir, un artillero con. Eh, con. Con más garantigas, obviamente, nos rinde. No, no nos rinde bueno, no. Nos no, 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 rinde lo mismo. Pues uh -huh. se, se, ve, se ve aquí la foto de estos campos de alambradas, ¿no? Que, tan, tan grandes, ¿no? Entonces, no, no utilizan gas en grandes cantidades. Fían todo a la artillería. Entonces, bueno, aparte el avance, el, el ataque al, al silbato, digamos, del 1 de julio, esto que se sabes en, to en todas las películas, empezará a, empieza a las siete y media de la mañana. Es decir, que los, los británicos atacan. A la luz del día. Ahora eh, ya puedo. El siguiente mapa. ¿Siguiente? Vale. el siguiente mapa. El 4, no, el 5. A ver cuál, cuál es el 5, ya. Me he hecho un lío yo ya. No, yo también. <risa> <risa> Porque aparte estoy poniendo fotos que estoy bajando internet. El 5, el 5, sí, sí. Tie tiepal. Eh, sí, tiepal. Tiepal. Un pueblo que pone Tipal. Sí, a ver, un momentito. Un momentillo. Un momentito, ¿eh? Que perdonen un momento los... No, sí, porque los... la gente... Hay un retardo de 60 segundos para... Vale, vale. Eh... Un momentín. Ah. Vale, es el mapa... Es el... es el mapa... ¿El mapa 3 no lo tienes? No. Vaya por Dios. ¿Cuál es? Que lo busco. Dime de qué va e intento buscarlo por internet. A ver, un momentito. Te lo, te lo voy a enviar. Te lo voy a enviar. Por WhatsApp, si no, si lo tienes ahí. Como quieres Ya, ya, te, lo, ya, te, lo, ya te lo envío. Es el mapa 3 porque o sea, el, es el, el mapa, el, el mapa el, es un mapa muy interesante que se puede seguir. ¿Qué sí, lo mandaste? Este... ¿Por WhatsApp o por...? No, por, por, por mail. Por mail te lo he enviado. Ya, te lo envío. Eh, este mapa que, que tenemos ahora aquí delante es el de, cuando veamos el, el mapa general, veremos es, es lo mismo otra vez, es lo que hemos puesto de, de Ball. lo que pasa es que aquí ya está el límite del avance de uno de los de, de un batallón de los Bedfordshire eh, a, a finales de septiembre y entonces ahí, ahí eh, más arriba está lo que se, se puede ver el, el, el reducto Schwaben, este reducto Schwaben es un reducto alemán que está en la, primera, en la primera línea alemana de trincheras bien, pues este reducto alemán, el ataque empieza el 1 de julio ¿eh? el ataque británico empieza el 1 de julio este reducto no lo van a poder tomar hasta finales de septiembre los británicos, o sea, julio, agosto y finales de septiembre en la, en la batalla por el, por, por, el, por el reducto este y todo digamos toda la zona y eso que, que, ese, que este sector era el sector en el que Haig pensaba abrirse paso al comienzo de todo, el, el, que, te, el que tenía, en el que iba, en el que cifraba, digamos, eh, su éxito, ¿no? eh, ¿Qué ocurre entonces que, el, que eh, las previsiones británicas, digamos, se van, se van al traste desde el comienzo? Cuando comienza el avance de la infantería a las siete y media de la mañana a lo largo del, del frente este de 40 kilómetros, prácticamente toda la primera línea alemana está intacta. Eh, toda la línea, cuando digo toda la línea alemana quiere decir las alambradas, las, las ametra... los, soldados. Las ametra... <laughs> los soldados, las ametralladoras, la artillería y todo está intacto. No se ha producido el daño que se... Que sí, se... pero el fuego fue acertado, ¿no? Cayó donde tenía que caer. No, no es como en Normandía que cayó a unos metros de... El, sí, sí, el fuego, el fuego fue acertado, el fuego de los días anteriores, y entonces la, la, la infantería avanza, avanza, exacto, este es, este es el mapa. Eh, incluso lo puedes ampliar. Lo sí, sí. Con este mapa vamos a, mo a movernos casi, digamos, durante toda la charla, lo que queda de charla, porque es el, el, es el, el mapa, digamos, más... Donde se, ve, donde se ve más. ¿no? Tú me dices el pueblo más o menos y yo te voy. Sí. Me voy hacer... a la zona de, Bapaume, de ahí Que se vea Bapaume, que se vea. Sí, que se vea. Longreval y, puedes... y toda esa zona aquí, justo. Puedes, puedes cortar un poco por abajo. Sí, sí, es lo que abajo. estoy haciendo ahora. Sí, sí. Te he en el más zoom. La, la línea alemana está intacta. Cuando la, la infantería británica se pone en marcha, ella confiada, los hombres confiados en que, en que la, la, los alemanes están aniquilados o bueno, digamos o, o, o muy diezmados en, en verdad no, no está así entonces empieza lo que se llama el fuego de barrera británico el fuego de, el fuego de barrera es un bueno como ya sabe la gente digamos es un, un fuego que precede a la infantería ¿no? eh, que va, va el, el, los proyectiles van avanzando al mismo ritmo del avance de la infantería es un ritmo es un, un fuego que es muy complejo de guiar porque está en, digamos, la artillería, está eh, eh, exacto, es así, así sería el más sobre la, la ampliación. el fuego de barrera está guiado por observadores, avanzados que acompañan a las tropas que llaman por teléfono, tirando cable, digamos, hacia adelante, luego llega a la línea británica y luego de la línea británica va hacia atrás, hacia la artillería británica que está como unos tres kilómetros y medio más o menos de la acción, del sitio donde caen sus proyectiles. Entonces, ¿cómo se ha calculado la progresión de esta barrera para no caer encima de las tropas que avanzan y servirle de algo? Pues se ha calculado más o menos a, a, a razón, más o menos, de unos. Mmm, eh, la, que, la, que la infantería avanza a razón de unos 50 metros por minuto. Es decir, que la artillería, la barrera artillera avanza hacia adelante. Se espera un poco y luego dará otro salto hacia adelante para dejar que la infantería avance. Aquí se producen. hay de todo. Hay desde zonas en las que efectivamente la, la barrera artillera británica funciona muy bien. Muy bien. Y lados en que la, la, la barrera hay una gran confusión. Incluso hay, hay sitios en que la barrera sobrepasa las posiciones alemanes, las alemanas. Y los alemanes dicen, ostras. Vale, es lo que cañeros, te digo, sí. parecido a lo de Normandía, que cayeron más sí, allá. <laughs> que, que, que sigue para atrás. Sí. Y los alemanes dicen, pues nosotros otra vez nos ponemos aquí en marcha y, 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 a, matar, y a matar británicos, digamos, sí, sí. ¿no? Eh, en, el, en la zona, aquí, aquí se puede ver, aquí en, en este mapa se ven las líneas rojas, la, la línea que es continua, es la primera posición, la que... Y, y la línea azul que está prácticamente que corre en paralelo a ella, a ella es la primera posición la, 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 la línea británica al principio del ataque ya veis lo que digamos l, eh, lo cerquita que está de hecho no luego la segunda línea de defensa británica es la que es de líneas discontinuas y sí. la, terce, la la segunda línea alemana perdón y la tercera línea de defensa alemana es la que son puntos discontinuos no entonces, el, el progreso británico está señalado, pues es igual, es decir, con la línea, el progreso británico a lo largo de toda la batalla. ¿eh? Es decir, la, li, la de línea. De toda la fue, batalla, el, no del primer día. De, no, no, del, primer, <laughs> del primer día, no, no, del primer día, nada. El primer día solo está eh, reflejado en la línea, en la, en la, en la discontinua, pero de líneas. La... Para pa que si os veis... hagáis una idea, en el mapa este, un centímetro es un kilómetro, para que os hagáis una idea. Exacto, más rascada. o menos. Es decir, que eh, los éxitos británicos se producen en, la, en, en el sur. Lo veis que en el sur los británicos avanzan un poco más. Uh -huh. Avanzan en la zona, digamos, entre, entre el, el río Ancre y lo que sería eh, Combles, digamos, ¿no? En el. A, al sur de, el, de este mapa, más, más abajo... Pero empieza, voy a poner ahora entero para que lo vean. Sí, el, empieza el sector francés. Es un poco liado esto, pero el, el sector francés. En el sector francés los franceses van a tener muchísimo más éxito que los británicos. Mucho más éxito. ¿Por qué? Porque tienen más artillería, dedican más artillería a un sector más estrecho. Por supuesto, no avanzan en línea, ni muchísimo menos. Así que las, las ametralladoras... Eh, las ametralladoras alemanas pueden hacer menos garra ahí eh, y, lo, y, y digamos consiguen éxitos mucho más mucho más significativos al sur. Lo que ocurre es que lo, el, eh, el sector francés, los franceses avanzan más, pero su propósito es puramente de cubrir el flanco británico. El, eh, digamos, el éxito donde debía conseguirse era. Eh, al norte del Somme, es decir, en el sector británico. Estoy digamos, viendo, ¿no? sí, sí. hay un, una parte del mapa que me llamó la sí. atención, que es el Delville Wood, el bosque de del Villet, Delville, Delville, sí. que sí. es como eh, eh, un entrante bastante profundo, es decir, sí que lo tomaron y sí que hay, eh, los primeros días sí que lograron hacer un entrante, si te fijas en el mapa. Sí, en este sector, eh, que será muy disputado, es donde de, de decía yo antes que será aniquilada completamente la brigada sudafricana. Eh, ahí tengo una... eh, unas imágenes para que veáis eh, cómo quedó el bosque. Ah sí 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 sí, sí. Es, aquí, aquí quedará, quedará devastada, quedará sí. devastado. Bueno todo todo eh, todo el terreno queda devastado porque, bueno si antes digo eh... que, que tenía una imagen la bajé pero es de estas que tiene como. No sé? <laughs> espera, espera, Hay más. Espera. Entonces. Eh... ¿Por qué tienen tiene los británicos? Para, para, que, para que se vea un poco cómo podía haber sido el ataque si todos los si todos los, los, los británicos, los comandantes británicos de cuerpo y división, hubieran adoptado lo mismo que adopta el comandante del treceavo cuerpo. Que es, y, y que además el, ese treceavo cuerpo que está formado por dos divisiones nuevas, dos divisiones de estos, de estos voluntarios tan animosos, las divisiones K, las divisiones de Kitchener pero que el, el, el jefe del cuerpo, que es el general Ivor Maxe, eh, las ha sometido a un entrenamiento intensivo sobre el terreno. Uh -huh. Y entonces este, lo que hace este comandante, que luego, acá, más adelante, será el jefe de entrenamiento de toda la Fuerza Expedicionaria Británica, es uno de los, mandos, de los mejores mandos del ejército británico. Eh, este hombre ha situado la división en la tierra de nadie esa noche ha hecho avanzar a la división en la tierra de nadie y se han tirado al suelo los soldados esperando a, a que llegue el momento del ataque y cuando y así como los otros salen de las trincheras ellos no salen de las trincheras sino que ya están en la tierra de nadie muy cerca de los alemanes y cuando empieza el ataque ellos surgen prácticamente de detrás de la barrera artillera y caen encima de los alemanes. No le dan tiempo a los alemanes a organizarse, a la defensa alemana. Y entonces en esa zona es donde la barrera artillera funciona mejor y donde el ataque británico consigue unos éxitos relativos, pero comparado con, los, con, con el desastre que hay en el norte, se pueden calificar, incluso se puede ver en el mapa, de unos éxitos más o menos, más o menos relativos. Uh -huh. eh, aquí no solo está este general y por Maxe, sino que la barrera artillera está dirigida por un artillero muy art británico muy imaginativo que es nada más y nada menos que Alan Brooke el que luego será el jefe de estado mayor imperial británico en la segunda guerra mundial pues eso me el, el... Mil <laughs> exacto es, es, es el, el que luego será Alan Brooke ¿no? el que propondrá a Montgomery etcétera, etcétera, ¿no? para, para dirigir el, el con principal consejero militar de Churchill durante la segunda y este hombre idea y luego además perfeccionará todo esto una una barrera artillera muy muy eficaz que le conseguirá hacer mucho daño a los alemanes y lo que se ve es eso que los que los británicos consiguen eh, más éxitos en, en su parte del sector digamos eh, el sector que empieza lo que tú decías ¿no? donde está débil boot está uh -huh. A, a, al este digamos, sí, es tú, como un entrante que hay ahí, pequeño y después va ya descendiendo hacia abajo ¿sí? un entrante y es tal eso. yo recom recomiendo mmm, para el, el que quiera profundizar para el lector español hay, hay algunos libros eh, en castellano sobre, sobre el Somme o, y bien también por ejemplo el que sí me recomiendo ¿no? de David Stevenson ¿no? de, uh -huh. de la Guerra Mundial y también eh, recomiendo que lo, te lo tengo aquí y lo puedo o sea, que enseñar. Te pongo, te pongo en grande para que lo veas sí. este número de, de, de Despertaferro es muy bueno, sí. este número de Despertaferro que es el número es el número 49 dedicado a un número extraordinario como todos los como todos los números de, sí, sí. de, esta, de esta revista yo eh, tengo casi todas y no me da la vida para leerlas pero bueno bien este es de, yo, yo lo he usado eh, para este sí, sí. Para, este, para, para esta, este programa, en el que además bueno, pues escriben, eh, escribe, por ejemplo, son eh, por ejemplo escribe Matthias Stron que es un, un historiador alemán que, que enseña en la Universidad de Oxford y en, en la Westfalische Wilhelmstrasse de, de Alemania, en la Universidad de Buckingham, que también tiene alguno. También eh, 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 Peter cadick Adams, que es un historiador británico también bueno, michael Neighbors tiene unos mapas muy buenos javier veramendi que es uno de los editores de la, uh -huh. de la revista que precisamente lo que narra es la derrota en, en el sector norte en ese, en, en ese fragmento del, norte, del sector norte que es un ataque de distracción sí. digamos, ¿no? bueno va de hecho la, muy... la portada es sí, por estilos de pablo Uterai, no creo Sí sí, y sí, sí. sí, para la gente que sí. lo sepa, en la portada de Artis del blog, eh, esos soldados no. que son de, de cuatro épocas, es un, bueno, un regalo que me dio, me, me autorizó en su momento a, a ponerlo como imagen de Artist. O sea que. Sí. Entonces, bueno, veis ahí una, una serie de mapas de la, de la, muy detallados de la batalla, hay mapas parciales. Este sería muy parecido al mapa que hemos, que hemos hmm. eh, sacado aquí, que es de. De, de otro libro que lo hemos sacado no he quería sacar muchos muchos mapas pues ya nos hemos hecho un lío con los que hay o sea que ya, <laughs> ya, ya. entonces eh, eh... pero bueno que la gente no se queje que en los directos de internet no suele haber tantas imágenes como en mis programas ¿eh? exacto exacto hay que entonces, esta, esta batalla de, las, de la segunda de la primera guerra mundial además es que son batallas que dices un terreno calcinado otra foto, más terreno calcinado, ¿no? Más, más terreno calcinado. Bueno, pues es, es, lo, es lo que hay, Yo ¿no? pantalla... tengo una vista aérea, que, sí, que, sí, me la descargué ahora, que cosas de estas de. Que, que se ve las trincheras y parece que están como inundadas. Y se sí. ve muy bien una vista aérea, pero no, al final no. Bueno, si la encuentro ya te lo digo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los británicos consiguen. Los mayores éxitos que consiguen, éxitos, digamos, relativos, los consiguen en el sur, en el sur de su frente, eh, pero no hay nada previsto para explotar ese, ese éxito. Hayk pensaba abrirse paso en el norte, donde, donde en el mapa este general que hemos puesto están los dos cuadraditos blancos uh -huh. que, que he puesto, ¿no? Que esto hacía referencia a, las, a estos mapas en detalle de la época que, que hemos visto, ¿no? Un poco al sector también que hemos puesto, que hemos estado ahí con Google, con Google Maps, ¿no? El, a la zona de esta de Tietval. Por lo tanto... que zona... El plan no salió nada bien porque el éxito fue donde el plan no iba a ser éxito. Exacto. Y ahí además salió bien porque los alemanes pensaban que, que el sector de ataque estaba un poco desplazado hacia su, hacia su lado derecho. Y claro, no, no tenían previsto en ese lado. Y entonces es ahí donde la barrera funciona mejor, donde... Donde fueron sorprendidos, etcétera, etcétera. Pero en la parte norte los estaban esperando a los británicos, a conciencia, y era donde Haig pensaba abrirse paso y donde costó, bueno, Dios se ayuda, abrirse paso y, y un, un sacrificio extraordinario de, de seres humanos, ¿no? Además, claro, llega un momento que cuando, cuando llega la noche del primero de julio, aparte que empiezan a llegar las cifras de bajas, y pues claro. Haydn dice: ¿seguimos o no? Porque, porque esto, que esto tenemos perdido factor sorpresa, esencial, ¿no? Los alemanes ya están enterados, ¿no? Eh, bueno, con el ruido que hemos hecho, están enterados hasta en Pekín, digamos, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos? Y Londres dice: hay que seguir. ¿Seguir? ¿Cómo? Pues. Tengo un think tank pensando, tank. <laughs> pensando eh, tanques. Pensando tanques. Sí, sí, no, no, pero bueno, pero los tanques es mucho más. No, bueno, por eso, por eso, por eso, que seguimos y ya tengo gente pensando en algo. Eh... Sí, sí, hay, hay que seguir. Londres dice que hay que seguir porque hay que aliviar la presión de los alemanes. Eso sí que ha tenido éxito, uh -huh. lo del tema de los de aliviar la presión de los alemanes sobre Verdún. Porque el ataque en el Somme se lanza el 1. Y el 11 de julio, o sea, una semana y pico más, cuando los alemanes ven que los, que los británicos no se van a detener, eh, digamos, o sea que sigue, digamos, la película, ¿no? Porque la película dice solo es el día uno del ataque. No, no, la película sigue y la matanza va a seguir. Eh, Falkenhayn determina eh, que en Verdún se pase a la defensiva. Es decir, determina que se detenga y sí. que se trasladen unidades de, de, de reserva a esa zona. También hay que tener en cuenta una cosa, y es que los rusos, al mismo tiempo, el 4 de junio, es decir, aproximadamente, es decir, cuando Hayk ataca en el Somme, los rusos ya hace un mes que están atacando en el este. Y esta ofensiva en el este, la ofensiva eh, Brusilov, no se va a detener hasta el 20 de septiembre. Y esta ofensiva va a liquidar a la mitad del ejército austrohúngaro en el este. O sea, esta ofensiva sí que es una ofensiva realmente efectiva. Ah, esto va a ser igual que Bagration y desembarco en Normandía. O sea, al final tiene más éxito esto... el, el frente oriental. Esto va a ser tremendo, sí, sí. va a ser tremendo. De hecho, de hecho conduce a que luego eh, Rumanía se, lo que hemos hablado, se una a los aliados en la guerra. O sea, los, y los alemanes tienen que trasladar mmm, cerca de 12 o 15 divisiones desde el oeste o desde Italia, trasladarlas al frente ruso para para bueno para ayudar a los austrohúngaros para que no se sí, sí. no se derrumbe el frente el frente austrohúngaro en la Galicia ¿no? que uh -huh. es donde donde ataca a Brusilos que ahí por cierto se estrena un sargento de caballería que se llama Sukov en este hay gente ya famosilla estuvo brevemente, sí, brevemente sí, 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 sí. porque pisó una mina y, y lo tuvieron que evacuar hasta, hasta Kharkov a la gente ahora ya, suena, ya, ya. ¿no? También me suena, ¿eh? Lo de, lo de Harcourt, ¿no? Mira, una es cosa, bueno, eh, eh, Antonio. Eh, sí. Hablas de Italia, de Isonso. Eh, ¿Lo consideramos para serie el frente occidental o hacemos después un día sobre esa zona? Bueno, en la... Claro, esto, claro es que... Hay, eh, <laughs> ¿está esto ahí? lo dejamos aparte. Eso, dejamos justo, aparte. está al sur. El, el, el frente italiano lo, 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 lo dejamos en eso porque, sí, sí. por cuestiones de que, digamos, si tratamos solo el frente... De Francia, digamos, sí, sí. ¿no? El frente de Francia, la gente se una idea, digamos, más, más de. no solo de la barbaridad que supone eh, intentar cualquier estrategia, ¿no? En, en este frente, sino que de, de alguna manera lo lo, lo aislamos geográficamente. Por decirlo así, ¿no? De la, sí, sí. De, y además es porque es el, el frente donde. Ah, ese frente. Donde sí, es, sí, sí, sí. Ese frente, sí. ese frente, ese sí, frente. Eso cuando acabemos la serie y tengamos tiempo y somos jóvenes, eh, hacemos <ríe> eso. <ríe> sí, <ríe> sí. Después de las vacaciones, ¿no? Ya, eso, sí. Yo estoy pensando ya en las vacaciones de año siguiente ya. Pues, bueno, entonces, Hyde continúa. En Londres le dicen: continúe. Eh, to, los aliados han suscrito un compromiso. Un compromiso, lo que hemos dicho al principio, ¿no? En Chantilly se ha, se ha suscrito un compromiso y hay que seguir. Así que Hay ahora va a continuar solo para, para desgastar a los alemanes. Va a continuar la, lanzando ataques y ataques para, para desgastar a los alemanes. Y entonces es ahora, de hecho, cuando empieza la batalla, ¿no? La, 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 mucha, mucha gente dice, bueno, la batalla ya ha acabado. No, no, la batalla empieza ahora. Y va a acabar, va a acabar el diecio, oficialmente va a acabar el 18 de noviembre. Es decir, todavía sí. todavía quedan 140 días de batalla, ¿no? y lo vamos a, lo, lo voy a contar así muy someramente casi leyendo un poco los, los apuntes que tengo no hay una primera está dividida en tres fases la batalla hay una primera el, el, pri, el primer día perdón voy, voy a sí, ver, bebé día. no no tú respira que con toda la información que estás dando aquí normal <laughs> eh, a, a la, a la a gente joder, mientras a... tanto les le recuerdo que cuando hablé de Bagratio eh, tengo un programa también con Antonio porque va, tiene Antonio un libro sobre la batalla de Bagration, por lo tanto, sí, si sí. os gusta la segunda guerra mundial eh, eh, todo lo que busquéis de Antonio Muñoz de Valente, a través de los enlaces que puse de este libro, podéis ver todos los libros que tiene Antonio que no son pocos y disfrutar de ellos, y si los compráis a través de los enlaces, me ayudáis por lo tanto, ahí tenéis mucha información y de hecho, tengo aquí justo, aquí al lado, eh, ahora mismo aquí a mi derecha, los de Duelo en el Desierto, los dos y hace poco te escuché en historias que merecen ser contadas, creo que estuviste hablando de, de Túnez bueno, de. El segundo Chino. volumen, sí. sí. Sí, sí. Para el año que viene. Para el año que viene sí, sí eh, se esperan sorpresas, digamos. Sí, sí. Pero no puedo, no puedo revelar. No puedes, no, que, porque... que la editorial te mata. Exacto, la editorial me mata. Exacto. No, no, no la editorial, no. El, el, de la, el, editor. El, editor. el editor. La editorial como ente físico. Entonces, bueno. Lo, lo que decimos, sí. el primer día, el primer día, el día de lo que se, lo, la hecatombe, ¿no? Y la que, que se celebra eh, en Inglaterra todavía, en como homenaje, ¿no? Digamos, a, a este ejército de voluntarios, ¿no? Que fue sacrificado, ¿no? En un ataque frontal, sin sentido, ¿no? Eh, eh, el somme, digamos, será recordado como la primera por por decirlo así, la primera batalla de una guerra que es que es considerada una guerra. Con unas matanzas sin sentido tremendas. ¿no? Sí. Pues el, el primer día de la, del, del ataque del Somme, los británicos sufrieron 19.240 muertos y, y 38.000 heridos. Esto de la jornada más letal de toda la historia militar de Gran Bretaña. Uh -huh. eh, pensemos que atacan con 120.000 soldados y pierden, mueren casi 20.000 y tienen 38.000 heridos. Ni siquiera, ni siquiera en el frente del Este, durante la Segunda Guerra Mundial, que parece que tiene sí, sí. que tiene los récords ¿no? de, de, de masacres tan terribles, no hay una jornada tan letal en toda la historia. En, ni siquiera en el frente del Este en la, en la Segunda Guerra Mundial. No, claro, no. tenemos que ir a bombardeos estos masivos que hubo sobre ciudades o, o Hiroshima y Nagasaki para tanta gente de una sola vez. Exacto, en, en, un, en un día, ¿no? Entonces, bueno, lo que contamos, excepto en el, en el, en el sur. Eh... Ah, bueno, ahora que va a salir una foto de camilleros, voy a contar también que se calcula que por lo menos un tercio de los, de los hombres que aca acabaron abandonados en la Tierra de Nadie uh -huh. podían haber sido salvados si no hubiera habido un encarnizamiento tan grande durante la, durante la batalla que, que no permitió recoger los heridos por lo menos ese primer día. Hay un. Y los, los, los heridos, muchos de los heridos agonizaron durante, sí. durante el primer día. Claro, porque el... no hubo una pausa, digamos, la típica pausa o de descansos para poder recuperar, sino que. Claro. Exacto, no hubo, no hubo pausa. Ya la guerra era una guerra total, una guerra, una guerra de la aniquilación del, del enemigo. ¿no? Eh, el, eh, un escritor muy famoso eh, británico, Gerald Brennan, que durante una época vivió en, en, en Ronda. En, en, uh -huh. en Andalucía, ¿no? que, que los, los habitantes del, del sitio se le llamaban el tío Geraldo, ¿no? es, tiene una historia de guerra civil, muy, uh -huh. muy, de guerra civil española, ¿no? el, el tío Geraldo Gerald Verana estuvo como oficial ¿no? y contaba que él cuando, cuando retrocedió, su batallón tuvo que retroceder y cuando volvió hacia atrás, pues encontró a muchos hombres allí eh, acogidos a sus Biblias, ¿no? los hombres allí en los pozos medio muriéndose y tal, cogidos a sus Biblias como único consuelo y tal, pero los camilleros, los camilleros no daban abasto. Y aparte que también el trabajo de camilleros es de alto riesgo. Es un alto riesgo terrible. Estas fotos esta foto que se ven aquí de hombres que avanzan con las bayonetas, como esta que pasó estas fotos son fotos de una película británica uh -huh. que se exhibió en Gran Bretaña en octubre de ese año. Eh, todavía estaba la batalla librándose uh -huh. y es una película que se filmó eh, que se reconstruyó el ataque una película muy famosa que como casi prácticamente todo lo que se ve de combate de la primera guerra mundial es una es una reconstrucción del combate uh -huh. real no, claro, es que a ver con, con... sí claro pon tú ahí con la cámara a las ¿no? cámaras de antes <laughs> pues vamos <Exacto>. <laughs> Mira son, <laughs> son, son reconstrucciones y en esta en esta película muy famosa de un tal George eh, George Milne Creo que es donde también se filma. Eh, tú has puesto antes la famosa explosión de una mina. Sí, la pongo ahora, sí. Una mina, la mina Hawthorne. Esa sí es que verdad, ¿no? no es, es, esa no, no es una copia. Esa sí es verdad, sí. Es la de verdad. Filmada. La de verdad esa que sí. hay un pedazo cráter todavía que se puede visitar a día de hoy. Exacto, un cráter un cráter impresionante. ¿eh? Esta mina es, eh, era de los británicos contra uno de los reductos alemanes, el reducto Hawthorne que es que volatilizaron ¿eh? a la gente esta mina esta mina bueno vamos a ver eso. esto es un 1600 kilos de explosivo que habían excavado y que bueno un, un, un tremendo tremendo en el siguiente programa hablaremos de una mina más grande aún que ya sé, que ya que ya aquí en el Somme ya se ensayó eh, desconozco si en si hubo minas en, en batallas anteriores en en el frente británico, pero desde luego los británicos aquí ensayaron. Y en el siguiente programa ya veremos que ahí tú también tienes, me parece uno, ha, ha escrito algo sobre, en, el, en el blog sobre, sí, sobre las minas, ¿no? Eh, sobre la guerra sí, de minas. Sí, la guerra de minas. Tenemos algo eh, y tenemos un, un programa de podcast, no, de, de YouTube, eh, de la guerra subterránea, con David Nievas, que está aquí en el chat, y Juan Molina, y un sí. amigo de ellos, que hablan sobre la guerra subterránea moderna, pero. También de, de la antigüedad hablan un poco. La guerra Exacto. de minas es. Yo creo que uno. Bueno, se usaba en asedios y tal. Pero bueno. en campo abierto, así contra una línea de trincheras, en la guerra de secesión americana, que, que, se, que aparece sí. en la película. Eh, ¿Cómo se llamaba? En la batalla de Petersburg. La del cráter. La del no, cráter, el cráter, justo, sí. Que hay sí, la batalla del cráter, sí. justo, que van cayendo otros países. Exacto, sí. Aquí se ve, en la foto de esta, bueno, la foto en color se ve el cráter esta de la, de, causado por la mina que Está en, efectivamente en el campo de batalla en el, el, el terreno está muy arreglado luego ya en, en, Aquí, agricultura ya a, a la agricultura y tal, ¿no? Uh -huh. Que por cierto, John Keegan en el del Rostro de la batalla cuenta la cantidad de muertos que hubo y algunos muertos que todavía hay porque claro, el nivel de proyectiles de artillería que están enterrados en este en este terreno sigue habiendo todavía percances mortales de que encuentran a veces explosivos y tal, porque además esta zona es una zona de agricultura intensiva en, en el campo francés, ¿no? No, ta, no tanto en el. un poco más al norte en Ypres o en Verdún es más es más, más raro, ¿no? Pero en esta zona es más es más, es, es, es más habitual ¿no? que haya accidentes y tal. Sí. De que la gendarmería, los, los artificiales de ejército francés para que, que vienen a, a No, 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 hay habrá zonas que, que si plantan pepinos hay más, más pepinos no, de metal no, 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 que de no, no, los vegetales. No. No sé. Exacto, exacto. ¿no? Bueno, entonces lo que contábamos de las fases, ¿no? La, la primera fase, hay, hay el, ataque, pre, prelim, el ataque principal, hay toda esta gran matanza, y luego eh, hay sigue, sigue para adelante con su, con su objetivo eh, principal que era apoderarse de, de las... De las crestas, ¿no? Atacará e intentará atacar la segunda línea de posiciones alemanas. Intentará afianzar la primera línea y luego atacar la segunda línea, que en la zona, digamos, de, de bassentan longueval que está más, un poco más al norte. Incluso en esta zona, los ataques aquí ya están mejor planificados. Uh -huh. La barrera artillera es, está mucho mejor, mucho mejor dirigida. Ya no se ataca en línea, sino se ataca en grupos más aislados. Es decir, los británicos están aprendiendo, digamos, del, del, del primer día. Eh, hay una, una paradoja y es que como se ha gastado tanta munición el primer día, cuando hay lanza el segundo ataque masivo el 14 de julio, es decir, 13 días después del primero, falta munición y el hecho de no poder gastar tanta munición hace que los alemanes no, no estén alertados. Cuando, cuando atacan. Es una sí, paradoja. Si hubiera tenido vuelve otra vez a avisarlos de alguna manera. Pero como limite, limita el, el, el tiempo de la barrera artillera, los alemanes tienen menos tiempo, te están preparados y sufren más daño. Y por lo tanto, este este ataque tiene más éxito, ¿no? El del 14 de julio. Pero aún así, en, en toda una serie de ataques, eh, eh, en, el que, en el que consigue, digamos, apoderarse de la segunda línea y luego intenta seguir más adelante, eh, Hike vuelve a sufrir más de 82.000 bajas más. Es decir, que no, está, continúa, continúa el, el tema. ¿no? Eh, luego, por ejemplo, eh, hay, hay toda una serie de, de, de batallas parciales. ¿no? Esto en, el, en este número de, de Despertaferro está muy bien contado en, en los mapas. Está localizado, ¿no? A, a, a lo largo del, del, del terreno. Sí, eh, eh, sí, 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 continuó publicando hace, hace muy poco, de hecho he entregado un artículo que tampoco puedo decir de qué vamos, sino... <laughs> el editor también. <laughs> sí, sí, sí. Yo, yo yo las he usado, las he usado para las para estos programas, ¿eh? las los he usado la, del Marne no, porque bueno ya tenía mucha información, pero otra, aparte de otras cosas los he usado porque son son muy útiles son muy visuales además bueno eh, la segun, mientras mmm, eh, intentan tomar las crestas empezará una segunda fase eh, del, también del ataque que será que va más o menos del 15 de julio al 6 de septiembre. Ya veis, o sea, digamos, lo larga que es la batalla, en la que mmm, Haig intenta apoderarse de una línea que, que está determinada por la calzada romana que va de Albert a Bapaume eh, Digamos, ¿no? En la zona de la que hemos estado sacando también, eh, fotos de estos mapas de las trincheras, ¿no? la zona de Tieval. De Posiers. Aquí entran en Liza ya tropas, tropas de los dominios, no solo británicas, tropas de los dominios. Entran los australianos, los canadienses, los neozelandeses también, ¿no? Eh, entra, por ejemplo, en la batalla de Possiers entran dos divisiones australianas del cuerpo Ansac. La primera división australiana que ha venido de Galípoli, que al parecer como a los pobres no tenían suficiente con, con Galípoli, pues ahora los, los lanzan en el somme. Y la segunda división australiana que también ha participado ¿no? en, sí. en la, la, la batalla de Gallipoli. Entre las dos divisiones van a perder 11.000 hombres. Entre, entre las dos divisiones. Lo cual es... No, no, es, no, no, no. Es, es, es la mitad. Hay una división, ponga, pongamos, que andaba por 13.000, por ahí, 14.000 cada una. ¿No? Es, es la mitad. De, o sea, es una entera. Sí, sí es una entera. Sí, sí. Prácticamente entera. ¿no? Eh, al final de ese... A, 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 el 6 de septiembre, más o menos, al precio de... De eso, de unos 80.000 80 bajas, eh, los británicos han avanzado 900 metros. Es 900 metros, estamos hablando. Y, y de hecho, en estos combates, eh, hay los grandes combates, ¿no? Hay uno que es la, eh, la granja de Muquet. Sí, que sí. es una granja. Estamos hablando de una batalla de millones de soldados, o sea, de, de, de cientos de miles de soldados, para que una batalla por una granja sea destacable. Sí, 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 sí. sí. Claro, porque los alemanes han convertido, lo que decía al principio, han convertido cada granja, cada pequeño núcleo urbano que hay en la... lo han convertido en un punto fuerte. En una especie de rompeolas. Mm. Y, ahí, y ahí hay un punto fuerte, una, una granja, estas granjas amuralladas, ¿no? Que son. Sí, sí, las como las, la, la época está. napoleónica que también en Waterloo. Pero no era una sí. batalla, era parte de la batalla de Waterloo. Claro, o sea, aquí no. estamos hablando de que durante días, en, en una época con. Bueno, con bueno con armas potentes con tal se luche por una granja durante días sí claro porque eso es un, eso es lo que lo que el libro que recomendaba de Keegan el libro que recomendaba de la del rostro de la batalla ¿no? de cómo los soldados lo, sobre todo lo que, lo que aparte es una narración extraordinaria eh, cómo los soldados ven la batalla pero luego él elige estas tres batallas porque muchos dirán oh, elige tres batallas británicas elige tres batallas británicas porque él es un historiador británico y además quiere que el lector entienda está dirigido evidentemente uh -huh. al, al lector anglosajón no quieren que como entienda cómo ha evolucionado la visión de un soldado inglés a lo largo de la época y además estas tres batallas están libradas en un paisaje geográfico muy parecido y además él dice la batalla de Azincourt cabe en un rinconcito de la batalla de Waterloo uh -huh. y, y, la, y Waterloo cabe en un rinconcito de la batalla no Waterloo el, el número de personas que vengo aquí comparado con esta sí sí claro claro sí. O sea, pero es que además es eso él pone el, el mapa de la batalla del Somme y pone el, el mapa de la batalla de Waterloo en un rinconcito y dice cabe aquí todo Waterloo y luego dentro de Waterloo cabe pero nada o sea un, un, dos bosquecillos sí, sí, que sí, hay, sí. lo que el, o sea todo el frente del ejército inglés de enrique v en azincourt es el frente de un batallón de infantería británico avanzando en el somme. Sí, 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 ni, sí. ni más ni menos, o sea, sí, sí. así no. entonces, bueno. Eh, a, a principios de septiembre, los l, falkenhayn, como por el parón de verdún por, por su fallida estrategia en verdún en y por la entrada de rumanía en en guerra que al Kaiser le ha entrado como un canguelo, le ha entrado un ataque como de miedo al Kaiser, se libra de Falkenhayn. Falkenhayn había ido amontonando enemigos, había, eh, se disputaba, ¿no? eh, había una lista para ponerse la cola de enemigos de Falkenhayn, y entonces esta, este fracaso de Falkenhayn en el frente occidental determina, por decirlo así, que lo, que lo, lo relevan en el, en, al frente del, del, del Estado Mayor General alemán. Y uh -huh. entonces. Hindenburg y Ludendorff, la pareja, la pareja que, que les llamaban, actuaban juntos y les, y les llamaban, la pareja, ¿qué opinas tú de esto? Porque cuando le preguntaban algo a Hindenburg, Hindenburg le decía a Ludendorff, ¿tú qué opinas de esto? Entonces, entonces les llamaban, la pareja, ¿tú qué opinas de esto? ¿no? Aquí vemos cómo, cómo está ligado, estamos hablando de una guerra mundial, cómo está ligado todos los frentes. Es decir, el Kaiser piensa en traer a los vencedores. Del este para, para solucionar el problema en el oeste. Y, es, ¿Y por qué? Porque los alemanes se han dado cuenta de que, de que algo va mal. Porque Falkenhayn eh, decía: hay que contraatacar, no hay que perder terreno, eh, hay que contraatacar para perder cualquier fragmento de terreno perdido. Para, para ganar, perdón, cualquier fragmento uh -huh. de terreno perdido. Los alemanes se calcula esto es, esto es impresionante, que durante la batalla van a lanzar 330 contraataques contraataques Madre. locales sí, sí, Contra... sí, sí, sí. los alemanes los alemanes eh, la... bajo la inspiración de Falkenhayn ¿no? además luego el jefe de operaciones de Falkenhayn von losberg Fritz von losberg Falkenhayn lo mueve allí al Somme y mmm, va a inventar va a inventar más o menos Intentamos a poner en práctica allí lo que se llama defensa en profundidad, la uh -huh. famosa defensa en profundidad alemana. Que consiste no tanto en poner pues, más posiciones hacia atrás, aunque también, digamos, eh, cuando, cuando, en este caso, cuando los británicos tomen la tercera línea de posiciones, se darán cuenta que los alemanes han construido. Han construido una cuarta, una quinta y una sexta. Ya, ya, para las retiradas. Sí. Para, más para una, atrás. ¿no? Eh, también cuando hablas de este periodo, eh, el 23 de septiembre se comienza una construcción también de, de esta defensa en profundidad, que es la posición Siegfried, ¿no? La Siegfried Sí, sí exactamente. Cuando, cuando Hindenburg y, y Ludendor llegan al frente occidental, se dan cuenta de que están en, de, de lo que están a lo que están enfrentados esa. A una batalla de material, de, sí. de usura, ¿no? de, Como dicen los, los de usur, ¿no? De desgaste que dicen los franceses, que ellos no pueden ganar. Entonces, por lo tanto, porque les faltan medios humanos, lo que hemos hablado antes, ¿no? De, sí, le, falta, le faltan medios. Entonces, ellos con, lo que conciben es que van a empezar a construir mucho más atrás, mucho más atrás, eh, una línea eh, que, ya, que los aliados llamarán Línea Hindenburg, pero es lo que tú dices. Es la, la eh, posición Stellung mm. de Siegfriedo, ¿no? la Siegfried Stellung, que es hacia atrás, ¿no? y que ellos ya están planificando una retirada estratégica a esa posición en cuanto la cosa se aclare y los británicos pues, dejen, dejen de atacar. Eso va a ser a principios de 1917. Será, por decirlo así, como empezaremos el siguiente programa, mm -hmm. por, para entendernos. ¿no? Sí, sí. Pero eso será más adelante. Eh... Hindenburg y Lundin se dan cuenta de eso, que no es, esto es insostenible. Detienen estos contraataques a los que Falkenhayn obligaba a sus tropas y mmm, pasan a la defensiva, completamente a la defensiva. Y también y, y fían en esta defensa en profundidad, que es bueno eh, cuando los británicos consiguen abrir un poco de brecha, pues mover ahí. Eh, tropas para intentar intentar detener, pero desde luego no lanzar no lanzar ataques eh, como, como había lanzado digamos falkenheim para recuperar mm -hmm. el terreno. El terreno ya no tiene ningún sentido. Es que el terreno está ya tan está tan tan tan, tan perforado por, por cráteres que ya no tiene. No tiene ningún sentido ganarlo. Ni, ni, ni avanzar. En ese pero Hike se, se empecina y en, y en esta última fase del ataque. Eh, Haig eh, cree que los alemanes están al borde del colapso. Esto Es, es una cosa muy, muy, muy típica muy de, todo, como, de todos los generales. De todos generales, eh, que el enemigo está al borde del colapso. Sí. ¿no? Nosotros también, ¿Cuál? pero ellos más. Sí, ellos más. Ellos sí. más ¿no? él, él ya lo sabe que, lo, que ellos también. Pero él, él de hecho ya está al borde del colapso también. Pero bueno, eh, eh, John Charteris, el general John Charteris, que es el, el jefe de inteligencia de, de Haig. Haig se lo cree demasiado y Charteris le, le, le dice: los alemanes están al borde, al borde del colapso. Han perdido 200.000 hombres, han tenido 200.000 y están al borde del colapso. Los alemanes han perdido más, más hombres ¿eh? de 200.000 y están, y están al borde del colapso, pero digamos, no tanto, no tanto como parece. Es, es muy difícil, eh, incluso con la retrospectiva, medir cómo están un ejército u otro, porque tienes que leer los diarios de las tropas. Si tú lees los diarios de los oficiales, los oficiales no, no tienen el mismo. <laughs> el, el, no tienen el mismo discurso que los soldados. Si, incluso dentro de los oficiales, si tú lees los, los, eh, los, los diarios o los escritos, por ejemplo, de un oficial como, como Junger, como Ernst Junger, que está, que lo mueven a ese sector en el somme, en agosto, en el sector de Guillemont tampoco es lo mismo que otros oficiales porque Junger es, es un tío el que le va a la marcha en, en cierto sentido es un hombre que ha hecho, digamos, de la guerra su casi su, su deporte tiene, un, tiene un visio, una visión eh, olímpica, por decirlo así, ¿no? de la guerra, como una prueba vital, una prueba de hecho, eh, Junger es casi un pre-nazi mm. ¿eh? an, por mucho que mucha gente que tiene sus apologetas dice no, Junger no es nazi Podríamos dedicarle un programa a Junger sobre el tema y ya convencería yo a los que... Por de que, de que <laughs> lo bueno, menos era, era inspirador de los Freikorps, ¿no? Inspirador de los Freikorps y, 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 y favorito de Goebbels, uh -huh. etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, es muy difícil valorar si los soldados o los oficiales de los dos ejércitos cómo están, digamos, ¿no? Que, ¿Cuál es el estado de ánimo? La cuestión es que en este, esta vez Haig Utilizará, si no recuerdo mal, es el. Eh, no me acuerdo qué día es el, el ataque. Es el. Mm, perdón un Es. Eh, vaya por Dios. Es la batalla de Flash. De Flash Corselet. Exacto. Augusto. Es la que la que utiliza. Es en utiliza. septiembre, el 13 de septiembre, por ahí, ¿no? Exacto. Entonces la que utiliza... es que esa es la de los tanques. Sí. Es la de los tanques. Vale, vale. Exacto. Ah, bien, dice bien, 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 bien. Lo de los tanques. Los tanques. Que eh, los tanques se han desarrollado en secreto. Sí, sí. Ha sido una idea de unos ingenieros navales. Eh, eh, Churchill ha animado a estos ingenieros porque mm, las, la, las, las, los, los vehículos blindados de la división naval que Churchill ha enviado a Amberes. Uh -huh. al principio, de la guerra, cuando Churchill era primer lord del almirantazgo, han tenido un buen papel. Y Churchill, que es un hombre que es partidario de, de experimentar cosas y tal, luego sale, sale como sale. ¿eh? Bueno, como todo en la vida, pero. De Aquí la cosas. idea es buena. algo Ya que está todo impartanado, ¿no? vamos a hacer algo que rompa esto, bueno, es algo novedoso. Sí. ¿no? Entonces, bueno, el, el proyecto se mantiene en secreto. Para despistar a los alemanes, se le pone tank para hacer creer a los alemanes que es un depósito. Y de ahí ha quedado la... Claro, ahí venía la broma yo del ZincZank el primer día, cuando no se te da, pues el ZincZank venía por aquí. Exacto. Y entonces, que, luego los ataques de carros británicos tendrán más éxito más adelante. Este ataque mmm, sí que tiene tiene el éxito de que los alemanes dicen eso que es, ¿no? Y, y, Disparen y, y todo y muchos... lo que tenemos. Exacto. Y muchos soldados alemanes salen huyendo. Estos tanques naturalmente ayudan a salvar las alambradas, ayudan a abrirse paso. Lo que ocurre es que eh, los, los alemanes, perdón, los, alemanes, los británicos capturan eh, un área dos veces mayor de terreno del que habían capturado en los primeros ataques y con la mitad de bajas. Uh -huh. Eso ya. Eh, pues ya funcionó. Dentro, pues, sí, sí. Ya sí. funcionó, ¿no? Lo que pasa es que luego, pues claro, estos carros de combate que no son carros de combate, en verdad, sino que son una especie de, de salvatrincheras uh -huh. eh, que no van a tener el apoyo de la infantería, ¿no? Sino que, y, y tardarán muchísimo tiempo los contendientes en darse cuenta de eso, ¿no? Eh, el, el carro de combate moderno necesita, <coughs> necesita del apoyo de la infantería. No, no es tanto que la infantería se proteja detrás del carro de combate. Sino que es algo interarmas. Bueno, pues, cuando... pues viendo todos los problemas que tengo hecho sobre la guerra de Ucrania y tengo sobre fuerzas blindadas, guerra anticarro, eh, fuerzas acorazadas y tal, creo que a alguien se le olvidó esto. Aquí se lo de, se olvidado, lo pero, de claro... los carros de combate, acompañados de infantería, pa... no para proteger a la infantería, sino mm. para proteger a los carros. Se los olvidó a mucha gente en la guerra de Ucrania. Sí sí, sí, sí. Bueno, claro, porque la guerra, la guerra moderna, y por eso hago aquí una pequeña digresión, y ojalá me equivoque. Pero esta guerra va para largo. va para, va, sí, sí. Va, va hasta, para De hecho, salió largo. ayer el GEMAT, el jefe del Estado Mayor ucraniano, ya con sí. planes para el 2023. O sea, lo que van a hacer en el 2023. Sí, sí, sí. sí, va, va para largo porque los ejércitos modernos son ejércitos que uno al otro se neutralizan. Uh -huh. Se neutralizan con los sistemas de armas. Y entonces, tú tienes el carro de combate. Pues yo tengo el, el misil anticarro, que los misiles anticarro actuales son tremendos, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco lo que decían los. Yo eh, lo que decían los mongoles a los chinos, bueno, esto es como una anécdota, ¿no? o sea, tú tienes la muralla de china, yo tengo la escalera para subirla. ¿no? Así, así, o sea, tú pones tú mur muralla que yo meto la escalera. Contra, o sea. contra toda arma de un millón de euros hay una contramedida de un euro. Es, sí, exacto, es, es como la guerra, la guerra de hecho sí, se puede resumir así, una, una medida y una contramedida, sí, una sí. medida y una contramedida, así, ¿no? Es, es todo. De hecho, la estrategia, ¿no? Dice, ostras, estos tenían 120.000 hombres, ¿y cómo, cómo le van a... Estos de 80.000 hombres, ¿cómo le ganaron? Es que la estrategia está pensada para que el número no tenga importancia. Uh -huh. Está para salvar el número. Para, para, para anular la superioridad enemiga. La estrategia, la maniobra, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, pues, y de hecho, la Primera Guerra Mundial ocurre que no está permitida la maniobra. Porque choca, choca contra una posición fija, ¿no? El, 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 estos ataques delirantes y terribles, ¿no? Bueno, pues, estos carros de combate... Tienen un éxito inicial, hacen avanzar a los británicos, pero luego, pues, se ahoga, muchos se averían, otros se caen, se caen al foso. Para ese momento ya hay, ya ha llovido, ya hay un barro considerable en la zona, no, se quedan atascados y tal. Y además, aunque los británicos conquisten la tercera línea, pues ya lo que decíamos, los alemanes han construido una cuarta y una quinta uh -huh. eh, eh, línea, ¿no? Eh, los alemanes han llevado más tropas, han llevado más artillería y ya se hace evidente que, no, que, no, que, ja, que ya, no, ya no se va a poder eh, ir, ir a más. Los británicos echan aquí toda la carne en asador, lo, lo que decimos, tropas de los dominios, canadienses, neozelandeses, australianos, más tropas británicas, indias, gas, lanzallamas, minas eh, subterráneas, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues la batalla hike eh, ya detiene la batalla eh, el 18 de noviembre eh, y, en, y ha eh, avanzado en el punto máximo de avance avanzado 9 lo bueno. cual hace la, nueve kilómetros y medio lo cual hace la friolera voy a decir las pérdidas totales de la batalla, los alemanes voy a, unas cifras, espera. voy a leer yo unas cifras para que, que hay, está, hay... Está en la wikipedia pero creo que están bien, más o menos, para que veamos una idea bajas totales no son muertos pero voy a ir intercalando Reino Unido, más o menos 350.000 bajas Canadá, 24.000 Australia, 23.000 Nueva Zelanda, 7.400 Sudáfrica, 3.000 Terranova, bueno, eh, 2.000 Total del Imperio Británico 4 mil más o menos. Sí, franceses, sí. 200.000. Y muertos británicos del Imperio, 95.000. Y franceses, 50.000 muertos. Estamos hablando que viendo las bajas y el número de muertos, es muy alto el número de muertos, ¿no? Sí, o sea, porque es, 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 es casi amplio. uno de cada, esa de cada cuatro. Sí. Es sí, mucho, sí, sí, es El fuego de ametralladora. El fuego claro, de ametralladora. ¿no? El fuego y, de ametralladora, sí. claro. Y la intente, o sea, los alemanes. Eh, eh, 460.000 bajas y 164.000 muertos. Sí, los, los alemanes eh, se han hecho cálculos que van de 450.000 hasta 680.000. ¿Sí? O sea, es, y sí, los muertos están aproximadamente 160.000, ¿eh? o sea, lo que decíamos antes, 300 y pico mil muertos. Y el tema del, del avance, pues es como, el avance británico es como cada kilómetro... 45.000 bajas. O sea, es un fracaso terrible, es terrible, es una cosa terrible. Entonces, bueno, ya, ya vamos a un poco hasta el final, ¿no? sí. Este sería eh, no, no tanto. El somme determina eh, por muchas razones, no tanto el nacimiento de la guerra moderna, porque el nacimiento de la guerra moderna eh, depende a qué atendamos, ¿no? podemos irnos más para atrás, más para atrás, más para atrás, sí. más para atrás, más para atrás, porque eh, incluso, eh, pues, una, la guerra napoleónica, la guerra de Crimea, la guerra ruso-japonesa, eh, en fin, lo que sea, ¿no? podemos atender a, a muchísimas cuestiones, otro, el Marne, eh, por ejemplo, ahora ha salido... Eh, de, hace poco tuviste una entrevista con él de, de Ismael, ¿no? Ismael de, Sí, son, Domínguez. El del Marne, eh, eh, tengo el, 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 la tuya, el tu programa, y el de Ismael, de, que publicó sí. con HRM también un libro sobre el Marne. Sí, exacto. El nacimiento de la guerra moderna, ¿no? Uh -huh. También no creo, creo recordar que se llama de, como de subtítulo, ¿no? Entonces, bueno, se puede ver así, ¿no? Lo que sí que el, el, lo que determina el Marne, si no es el nacimiento de la guerra moderna, es uh -huh. de hecho... El nacimiento de la guerra de material a ultranza, uh -huh. de lo que los alemanes llaman material Schlacht, ¿no? y de la guerra total. Es decir, a partir de ese momento, el, la, el, la retaguardia y, y el frente son conscientes de que han entrado en una nueva época. Esto, naturalmente, ¿no? no es que no es que sabes que el 1 de julio la gente se despierta, ¿eh? como esto es de la edad media. No, y, el, y, el <laughs> y el nacimiento, ¿no es decir? hostia, estamos en el Estamos en el nacimiento, no, no. yo me siento más moderno. Estamos en el nacimiento, yo ya no. Ya, a mí no me vengáis con, ¿sabes? El, el hombre es el centro del mundo, a mí no me vengáis con. No, no. Evidentemente, no. Pero, pero esa consciencia... De hecho, está, es tan difuso que hay gente que vive a día de hoy en edad media. <laughs> sí, sí, efectivamente, sí. Eso, eso pasa, sí. Eh... Son conscientes de que han entrado en una nueva época, en una época además de horror, ¿no? mm. digamos. ¿no? Eh, también que es la U.L. se pierde la ilusión de que la guerra va a ser corta, sí, sí. La, la guerra va a, ser, va a ser muy larga y muy costosa y va a necesitar del esfuerzo de, de los estados continuo. ¿no? Eh, y además va, va a ser, los aliados dicen, va a acabar con la rendición de Alemania, nada más, o con la destrucción sí, sí. de Alemania. No, no, no queda más, ¿no? Uh -huh. eh, aquí se prepara, de hecho, por decirlo así, las medidas que luego van a, a tomarse con, la, con el Tratado de Versalles uh -huh. y, que son, y que son, los alemanes las encuentran muy, muy fuertes, pero que son suaves comparado con lo que se está pensando. ¿eh? No... Uh -huh. eh, y luego, además, eh, es un, la primera bat la batalla en la que... Eh, los británicos y los ejércitos aliados y, lo, y, los, y los otros también eh, toman conciencia de que es una, la guerra es una guerra interarmas. Es decir, se acabó, se acabó eso, ya se acabó. Lo de gente con la, a la bayoneta tomando allí.. Y la caballería ya, Y la caballería, no, la caballería ya, olvidémonos, no, no, la caballería olvidémonos ya, ¿no? La caballería ya... Más vale que desmonte y los sí. caballos se los coman, ¿no? Pero que, aunque, aunque sí. habrá caballería, no, hasta sí, al final sí, De, la... de hecho, el en de... esta batalla hay fotos de la caballería también. O sea... Sí, 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 sí. Eh, pero eh, a, la, la guerra va a ser una guerra interarmas, es decir, equipos de hombres, pequeños equipos de hombres, avances muy limitados, precedidos y sobre todo por una gran colaboración de la aviación. De los observadores en globo cautivo o en vanguardia, eh, ataques de gas, ataques masivos de artillería o ataques selectivos, mm. incursiones, a las trincheras, localización de, la, de los cañones enemigos para hacer fuego de contrabatería, mediante eh, escuchas eh, y, y para determinar eh, para, por ejemplo, animar a la artillería enemiga a dispararte. Para que tú los escuches, unos sí, escuchan bien. muy especializados, determinen la distancia y el lugar. El triangular y ¡pum! contra la batería. Exacto, mm -hmm. para cuando llegue el momento, eliminar la batería, ¿no? Cosas así muy sofisticadas, ¿no? Una, una guerra de asedio muy sofisticada. Ejércitos enterrados en el suelo, pero ejércitos ya que se parecen más a los de 1939 que a los de 1914. Eh, siempre, bueno, eh, mucho. Además, todos, desformia... todos, todos, todos. Y además en los, mod... en los métodos. Contrariamente, ya lo... ya lo explicamos en el de Verdun a pesar de la derrota que el ejército francés sufre en 1940, es que hay aquel señor que dice, no, es que nos enfrentamos con un ejército de 1918 a uno de 1940, ¿no? cuando perdieron en... Mm. en la Segunda Guerra Mundial. Pero es que en 1918 el ejército francés es el ejército más sofisticado de la historia de la guerra hasta ese momento. Ya lo, ya lo veremos en el último capítulo de, de, de esta serie. De, uh -huh. Solo quedan dos capítulos, ¿eh? Solo quedan dos capítulos. ¿eh? No, no te eh... preocupes, la gente creo que, que está deseoso de que, de, que, de, que ya, de que haya más. No, 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 no que no, 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 no vaya. Pues en el último, en el último capítulo, que si el, el penúltimo es el apocalipsis, el último ya, pues ya, pues, no sé, pues se califica ya de la repanocha total. El último capítulo sí, la traca, la traca final, el último capítulo, veremos que el ejército francés es un ejército muy sofisticado en, en los ataques. ¿no? Eh, y la, digamos, a partir del somme, lo que se tiene en cuenta es eso. aprendió algo el bando aliado de esta catástrofe. sí, aprendió eso, que, que ya no volvería a ser lo mismo y que si quería perforar, digamos, eh, Tenía que perforar de otra manera, evidentemente. ¿no? no podía ser de esta forma que se parecía más a 1914 que no a lo que, a lo que sería eh, posteriormente. ¿no? Y, y, a, y todos los ejércitos, de hecho, aprendieron que, que nunca más debía repetirse una, una cosa así. ¿no? O sea, los políticos y, y militares en 1939, salvo Hitler, claro que iba, él iba, a su, iba a su bola, pensaron otra guerra, otra guerra otra guerra a 20 años vista de, uh -huh. de la de o sea, yo no la declaro, Chamberlain, sabes qué sé, estamos hablando de después, ¿no? Pero se habla mucho de la de, del, del apaciguamiento, ¿no? contra Hitler, ¿no? perdón, contra Hitler para para mantener a Hitler calmado y tal, pero el recuerdo de las matanzas de la Primera Guerra Mundial pesaría mucho en 1939 en Chamberlain También en todos, Daladier. Sí, sí, sí. En, en todo, ¿no? Es importante verlo en, en, con la perspectiva, ¿no? dice, no, Es que bueno, Chamberlain es que, wow, que se ponga, que se quite Chamberlain y se ponga Churchill, ¿no? Bueno, hay que ver la perspectiva, ¿no? La, la, la perspectiva posterior. ¿no? no, y ganar tiempo, porque tampoco estaba preparado el Reino Unido para una guerra en el 38. ¿no? Ni, claro, ni en el exacto. 37, No estaba en el 39, pero menos eh, antes. Exacto. Y entonces los alemanes, y luego están los alemanes. Los alemanes perdieron la batalla del Somme. O sea, los ingleses no la ganaron. Eso, evidentemente, ¿no? Hay una frase aquí que la voy a leer, que tiene que ver justo con lo que estás hablando. Eh, espera que la encontré aquí. Es la batalla del Somme no fue una victoria en sí misma, pero sin ella la entente, no habría emergido victoriosa en 1918. Lo dice Gary Sheffield, que es interesante. Exactamente. Es, no es una victoria, pero tampoco es, sin ella no se hubiese ganado, ¿no? Exacto. Gar Gary Sheffield, además, es el que tiene una biografía sobre Haig. Mm. Eh, es uno de los mayores especialistas británicos de, de la batalla, uno de los mayores especialistas, sin, sin duda. ¿eh? Eh, eh, Sheffield, junto con Paddy Griffith, etcétera, Este es uno, es, vamos, es un valor seguro, eh, mm. Gary Sheffield. El, el libro sobre el Somme es, es, es antiguo, es ¿eh? de los años 60, claro, no yo sé, creo que no. ahora se ha, ha sido reeditado, pero bueno, es un, es un especialista. Y. Bueno, los alemanes, los, los británicos no ganaron, evidentemente. Lo que sí que ganaron fue experiencia y recapitularon, por decirlo así, ¿no? Eh, que en una, en una guerra de desgaste era importante. Los alemanes perdieron. se, se Perdieron a, a largo plazo. ¿Qué, qué ocurrió? Que los alemanes, primero de todo, quedaron espantados por la capacidad de fuego claro, variada. Claro. Porque en, el, en 1915 habían vivido más o menos bien en el frente occidental. Habían vivido más o menos bien. Las ofensivas de Joffre se habían estrellado continuamente, ¿no? Contra su línea defensiva. Luego jamás pudieron sustituir a los soldados experimentados que habían perdido en el Somme y en Verdún. Mm. Es decir, de alguna manera, la de Verdún se volvió en contra de ellos, porque lo que querían era desgastar a los franceses, y la del Somme también se volvieron en contra de ellos porque Haig los atrajo a una matanza, a una batalla de desgaste. ¿no? Y luego Hindenburg y Ludendorff, lo que, lo que he dicho, se dieron cuenta que había que acortar el frente, pues claro, si acortas el frente, acortas ese gran saliente que hay en el mapa 1, si lo, si lo acortas y lo haces retroceder a la línea Hindenburg, a, a sí. la Siegfried-Stellung, pues te ahorras tropas, porque claro, sí, sí. No, no, no guardas una línea en forma de curva, sino una línea recta. Y también determinó las siguiente, la siguientes dos decisiones alemanas a largo plazo en la guerra. Una, aumentar la producción industrial con lo cual tuvieron que prescindir aún de más tropas es decir tuvieron que prescindir de más, de más obreros especializados y esa producción industrial tuvo que centralizarse en el estado mayor que además fue, una, fue un bastante torpe el manejo que hizo el estado mayor alemán de la producción y luego por otra parte eh, decidieron que puesto que no podían doblegar a los británicos. Eh, mediante la guerra en tierra, tenían que doblegarlos mediante la intensificación de la guerra submarina. Esta fue la decisión, la decisión crucial de la segunda parte. Claro, claro que esto de... empujaría después a los americanos claro. final... en la guerra. Evidentemente. La guerra total en el mar, claro, llevó a, a los americanos ya. Uy, uy, que aquí me estás tocando a mí. Evidentemente, es decir, dineros, ya, ¿no? ya habían ya habían estudiado este, este tema. Mm. Falkenhayn ya había estudiado este tema en el 1915, pero eh, los, el canciller Bethmann Holberg y la, 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 el almirantazgo alemán había dicho los americanos y él ha dicho, bueno, bueno, ¿no? pero en esta vez, esta vez ya es que solo les quedaba esta posibilidad, ¿no? Digamos y pues eso hizo entrar a Estados Unidos y cambió y cambió de pronto la fat la FAD de la guerra. Solo que esto adelantamos un poco, solo que entonces Hubo la Revolución Rusa, que, que también cambió el panorama. Pero eso ya lo, sé, lo dejamos para la para siguiente otra serie. Para el, siguiente será el frente oriental será más corto. A lo mejor son dos, dos o tres no, capítulos. No, no para el frente oriental. Bueno, para el frente oriental evidentemente <laughs> lo trataremos. Pero en el siguiente, en el siguiente el frente <laughs> oriental bueno, contaremos el, el cómo influye. Sí, sí, sí. Ya nos encontramos, ¿eh? ya, De bueno, hecho, me, mi... me están pidiendo aquí en el chat, eh, no en el chat, no en el grupo de mecenas, eh, sí. el tema de un, un programa sobre la Revolución Rusa. Entonces ya tengo que buscar bueno, gente. Bueno, bueno. Ahí ya tengo que buscar... Bueno, tengo ahí a, a Rubén Villamor, que escribió un libro sobre el tema. Entonces, sí, ahí. evidentemente, <laughs> claro, claro. Sí, sí. Evidentemente. Yo, por mi parte, o sea, digamos ya... Bueno, sí, alguna pregunta, y, sí, y a mí se me pasa sí. el tiempo que este programa de hoy eh, era una ventana de oportunidad en mi espacio-tiempo. <laughs> para... <laughs> gracias a, gracias a, un, a un acto festivo de mi hija, que está con, los, con las amigas, dije, dije yo a mi mujer: ¿me Y dije: Sí, sí, pues probé esta, esta opción de un directo por la tarde. Lo digo para que la gente que lo escuche, eh, eh, para probar. Y bueno, el éxito de personas, muy parecido o casi igual que de noche. Por lo tanto, a lo mejor eh, para tener una vida más normal y acostarme a una hora prudente, levantándome después a las 7 de la mañana, pues a lo mejor lo empiezo a hacer más veces y espero que hayáis disfrutado. De hecho, hoy, Antonio, mira, hoy hay sesión doble aquí en Verón Artis. La gente que está en diferido no le importa, pero bueno, a los que están en directo sí. De noche hay un programa de David Nievas, de su caja de trovadores, que va a tratar el tema de los documentales de historia. Un poco una visión ah. crítica y con, y con ironía sobre sí. los documentales, cuáles son buenos, cuáles son malos o, o cuáles les gustan a ellos. Y ahí tenemos un poco hoy, eh, recordarlo a las 22 horas, eh, con David Nievas, La Caja de Trovadores. Que digamos que para la gente que no lo conoce, La Caja de Trovadores es como el espacio eh, de crítica literaria, crítica de cine, crítica de, de un Artis. Y va con Noemí, eh, que es eh, la pareja de David. Eh, y es, eh, es bestial si no las conocéis la forma que tienen de analizar el cine analizar eh, es muy interesante y hoy después de este programa sesión doble a las 22 horas tenéis este directo pues Antonio vais a alguna pregunta y si eso vamos a ir finiquitando la gente que quiera saber más sobre el comienzo de este conflicto de la Gran Guerra tiene el libro El verano de los gigantes eh, de nuestro amigo Antonio Muñoz Dolente lo podéis comprar en cualquier librería lo podéis comprar en cualquier eh, eh, página online pero si queréis ayudar al canal tenéis un, un enlace a amazon de un artist en el que podéis comprar este libro de antonio cualquiera de sus libros que tiene muchos otra cosa y así a cero coste ayudáis al canal y voy a ver si alguna pregunta antonio y, y vamos mm. finiquitando no vamos a hacer como como Jai, que viendo que iba mal, siguió. Nosotros, si ya estamos acabando, acabamos. <laughs> sí, exacto, exacto. No, me gusta, me, gusta, me gusta mucho el tema. De, si hay preguntas, me gusta. Sí, sí. Me gusta responder las preguntas. Excelente, Antonio, es el que más seguimos por sus conocimientos, información y amenidad. Siempre que vas ahí <laughs> no te sigue, es verdad. A ver si hay alguna pregunta, eh, porque alguna ya la metí yo. Voy a ir al principio de todas, ¿eh? Es que esto no es una pregunta, cosas que dicen a mí son comentarios más bien. Eh, pregunta con interrogante. ¿eh? No, no hay ninguna. Creo que lo explicaste también, eh, Antonio, que, que, que casi las 8, 100 personas como en algún momento no preguntan. Muy bien. ¿Eran mejores trincheras alemanas o no? Esa es la pregunta uno, que creo que la respondimos más o menos. Sí, 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 eran mejores, eran mejores, sí, por lo que, por lo que hemos hablado, ¿no? Sí, sí. Hubo un momento que se quitó el sonido, es que fui a, a pedir a, a, a mi mujer un, que me hiciese un café, por favor, y después cuando volví no me acordé de, de, de activar el micrófono. Y lo tomé en la taza Bellum Artist, que Gloria tiene otro modelo, pero que lo puedes comprar cuando queráis, ¿eh? esta taza tan bonita de Bellum Artist con el logo, o con otros logos que hay en la página bhmshop.app. A ver si hay preguntas, no pregunta a nadie. No, pero, pero ya verás el chat que hay mucha gente. ¿eh? Colmont tenía era la película, justo sí, la de la mía. Ah, sí, sí, exacto, sí. ¿Qué longitud tenía el frente del Som? Creo que habíamos hablado, 20 kilómetros o 20 y pocos, ¿no? El, uh, 40 kilómetros. 40, vale, es lo que dicen el, aquí. El, va, sí, el, sí. el sector de ataque, 40 kilómetros. Sí, entre, entre el sector británico y el francés. Sí, sí, es lo que justo respondieron, perfecto, bueno, Aquí, Belungartis. ¿Alguna publicación sobre la caballería en la Gran Guerra? No lo conozco. No, no conozco. No conozco es, es, es en, la gran, en la Gran Guerra, o sea, sobre todo la caballería se usó en el frente del Este. Sí. Yo, en por ejemplo, este. los libros que hay sobre la, sobre la guerra sí, tal sí que hablan. No, pero los de Osprey, hay alguno, pero que trate en concreto sobre caballería, no, hay sobre unidades y tratan la caballería. En la segunda guerra mundial sí hay libros de Osprey sobre la caballería alemana en la guerra. Pero en la primera no me suena ninguno spray sobre caballería. Pero bueno, es que no, hay tantos. No, 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 no. no. Pero bueno, la, el frente occidental fue anecdótico a partir del momento en que se consolida, digamos, el, la guerra de posiciones. ¿eh? ¿No? Mm. Antes no, antes. Eh, antes eh... También hay que tener en cuenta que la caballería, eh, a partir de 1880, 1890, lo que es, digamos, en mm. ejércitos dotados de armas de tiro rápido y de largo alcance, no solo, el, no solo el, 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 la carga de caballería es literalmente kamikaze, digamos, sino que otra, otra, otra misión de la caballería que era el reconocimiento, sí, sí. misiones de reconocimiento también hace que el, que el jinete esté muy expuesto. Claro, y de hecho, por ejemplo, los, la caballería de Lanzac ¿no? Esta de la, bueno, y la británica ya no tenía sable porque no estaba pensados para cargar. Y al final eran dragones, claro. la mayor parte de claro. ellos. O la, claro. la caballería española sí tenía sable todavía, pero al final tenía unidades de ametralladora también porque claro. se, se iban a usar casi como dragón. Es decir, como claro. desmontar y... Ahora, ahora que ha caído, el, de un libro sobre la caballería al principio de la Gran Guerra, ahora ha sacado Osprey, uno de esos que es como... De duel, estos que ah, son. Sí, 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 sí. Ah, sí, 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 Pues está el, muy bien, sí. el, el, ulano, el ulano alemán contra el jinete lancero británico. Ah, pues, Ese es de, de, los, de los que ha salido ahora hace muy poquito. El que lo quiera, que entre por enlace del libro de Antonio, con Bel de Antonio y vaya al de Osprey. Pues, eh, a ver, hay una por aquí. Eh, ¿Dónde acababan las trincheras? En la frontera con Suiza, donde acababan las trincheras, junto a la caserna de aduanas, no hubo buses perdidos. Es decir... ni, ni idea. No, ni me idea. Que acabaría justo en la frontera, no se iban a meter las tropas no, en claro, claro, claro. territorio claro, suizo. Aparte, claro, aparte claro, esa, claro. Zona, esa, zona, esa zona de la. La zona de, de abajo, de, de, del sur, la zona, digamos, colindante con Suiza, esa zona era mon, muy montañosa y ahí los, las tropas de montaña de los dos bandos, sobre todo los alpinos, los cazadores de montaña franceses desarrollaron en cierta manera una guerra a su estilo. Sí. Una guerra muy muy ingeniosa también, como fue también una guerra tremenda también, la guerra en las cumbres entre los alpini italianos y los y las tropas de montaña eh, austriacas y alemanas en, sí. el, en el frente. En que bueno, ahí tú subes una subir un cañón o no a una cima. No, no yo, sí. Las imágenes, yo estuve, bueno, en Salzburgo y había, y estuve en Eastbrook y en Eastbrook en el mm. Museo de las Tropas de Montaña Austriacas, y dije, oh, madre mía, por pobre gente. <risa> <Exacto>. <risa> sí, sí, sí. Pues eh, hay una pregunta aquí de si hablamos del balón rojo. Eh, rojo. El balón rojo, el balón rojo, bueno, el balón rojo, eh, primero hay una cosa, el... El, el, la aviación en la Primera Guerra Mundial ha sido identificada siempre con esta especie de caballeros, ¿no? Del aire, con. Estos, eh, porque, ¿qué ocurre? El atractivo del, del. incluso ya en el momento, de los ases de, de la aviación, era que eran personas a las que se podía fotografiar, individualizar, por decirlo así, eh, teniendo dentro de una guerra que era una guerra de masas, una guerra de, 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 en la que los rostros, por decirlo así, se habían borrado. Mientras que señores así, pues quedaban muy bien en los periódicos, en las uh -huh. sesiones fotográficas y tal, ¿no? Uh -huh. Aparte eran oficiales, etcétera, etcétera. Y eran los idea, caballeros de la época. Eran los caballeros de uh -huh. la época, ¿no? Entonces, eh, la, 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 la guerra aérea, la Primera Guerra Mundial, se ha siempre o filmado, o tal, con una imagen de un tío que sale allí, ¿no?, a, en el aire y empieza a, a, a patrullar para... Tal. Pero la guerra aérea en el frente occidental y en la, en la Guerra Mundial era una guerra aérea muy compleja en la que había, en la que se utilizaban grandes masas de aviones y en la que todo estaba centrado de hecho en atacar a los observadores que, a, de, que guiaban a la artillería. Es decir, el Barón Rojo cuando salía básicamente lo que salía era cazar globos cautivos. Prendalillo ah, que estaba en un globo colgado. Sí. sí, que no veas, ¿eh? que no veas a lo ve venir aquel y dices dios mío de mi vida no en fin entonces claro lo que se enfrentaba era a la caza británica o francesa que intentaba impedirle que llegara a la barrera uh -huh. de globos cautivos ahí se, se liaban estos grandes combates decía no no era de cazadores particulares que, que salían no si salía el hashtag entero la, el, el gran escuadrón que, diri que dirigía Richthofen era un escuadrón grande y salían a a la ofensiva digamos no y hubo hubo grandes batallas, grandes batallas aéreas dentro de lo rudimentario que podían ser los aviones de la época, ¿no? y con bombardeos y con cepelines, etcétera, etcétera. ¿no? Pero eso, la imagen que ha quedado del, del, del combate aéreo ha sido este combate aéreo particular ¿no? de, de cazas. ¿no? El, el, el varón rojo muere en el siguiente episodio. <laughs> Pues aquí está uno de los pobres hombres subiendo ya en el globo para observar la artillería. Con su telefonillo con el cable, el mismo cable que le sujetaba y va atado sí. el cable del teléfono. Vale, sí, sí. No, no, la verdad que. Pues... Era, un, era una cosa ingrata, ¿eh? Sí sí, 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 sí. Pues no sé si hay alguna pregunta más, pero yo creo que ya llegamos a las tres horas que, que estamos ahí. Los cromos coleccionables de las ases de aviación, que recuerdo, los dirigibles tuvieron algo que contar con los preparativos de las grandes batallas. Bueno, es decir, en esta guerra hubo los bombardeos sobre ciudades, en Londres con dirigibles y tal, pero no creo que tengan que ver con los preparativos de esta batalla en sí. No. no. Las, las incursiones de cepelines alemanes grandes, ¿Mm? de, de, de Zeppelines grandes comenzaron el año siguiente. Sí, sí, sí. Hay, hay, hay un libro de la Osprey dedicado, de, de hecho, exactamente a eso. ¿Mm? Pero, pero lo que se utilizaba no era tanto estos cepelines grandes como los globos cautivos fijos que, que estaban detrás como colgados detrás del frente ¿no? eh, y es decir, para entendernos un piloto tipo varón rojo, cuando entraba en el territorio de, en las líneas enemigas, cuando sobrevolaba y se internaba eh, lo que veía era al fondo una selva por decirlo así, de, de globos cautivos eh, y, lo, y los atacaba pero antes tenía que salvar los ataques de los cazas. También enemigos. tenemos a e algunos igual... de los baratos, de los que son circulares. ¿tale? Sí, sí. De, y, y de esos que son como el que tú has puesto, que son como forma de salchicha, ¿no? no. Eh, y que los dirigían los de transmisiones, ¿no? Eh, pero cepelines no. Cepelines no, no se usaron. Y pues están o sea, estos muy chulos, que son menos conocidos, que también se usaron en la Primera Guerra Mundial, bueno, eh, para ser como defensa antiaérea, ¿no? Es decir, con un cable para claro. que el avión chocase. Pero sí. aquí, en el modelo Primera Guerra Mundial, tenían una red cargaban con una red. A ver, es que está muy chulo, lo vas a ver ahora. Sí. ¿no? Ah, sí, 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 sí. Ahora lo ves, sí. ahora vas a verlo dentro de poco. Es que además la Primera Guerra Mundial tiene ese toque como de, bueno, aquel toque de los locos cacharros, ¿no? Bueno, de... Oh, de, de, de aquello tierno de ayuna. <risa> sí, sí. <risa> que, que había de... una versión de aviones, que era justo en la, en la Primera Guerra Mundial. Sí, de cosas de estas que, que, pero ¿qué van a sacar ahora, no? Pero ves, lo que se, lo que se encontraban también era esto, con redes y cosas así. Uh -huh. Eran... Fueron experimentando, eran el desafío para, de, para, rom, para una guerra de posiciones que nadie había previsto en esa magnitud. ¿eh? Se, habían, se había hecho guerra de posiciones mm. antes, en esa magnitud, pues fueron sacando, pues eso, incluso el tanque. El tanque también es un invento un poco. De, de los locos cacharros, ¿no? De a ver, a ver esto. Porque... El, el Hobart, sería el, el, el abuelo de Hobart. El de la Segunda Guerra Mundial. Mira, de hecho me de preguntan eh, qué libro recomendaría sobre el, el, el Imperio Austrohúngaro y su ejército. Y yo creo que el mejor de todos los que hay, que yo tenga, pues no tengo muchos tampoco, de, de los austriacos, es Por Dios y por el Kaiser. De Desperta Ferro. Es un libro sí. que cuenta la historia del ejército austrohúngaro. Sí. Eh, pero mete mucho de la parte de la Primera Guerra Mundial y de las guerras de los Balcanes, y es muy sí. buen libro, es el mejor libro. Yo creo que es en español, que esté tal, no creo que haya otro. Es este libro, sí. John Keegan decía que faltaba una historia global del ejército austrohúngaro, porque es un ejército que tiene una historia, de, de, prácticamente ha participado en todas las guerras de Europa, pues desde que se crea el Imperio austrohúngaro, ¿no? efectivamente, ¿no? Y entonces faltaba un. Un libro así, digamos, ¿no? Eh, también no es precisamente un libro sobre el ejército, concretamente es el gesto austrohúngaro, pero si sí, la gente quiere reírse mucho sobre el tema, es el libro de las aventuras del, del soldado de Schweig. Ese lo tenía yo en marioneta, no leí el libro nunca, pero cuando estuve en la República Checa eh, sí, me lo sí. compré como marioneta, y bueno, mis sobrinos me lo rompieron, una pena. Ya y después mi hija ya me lo remató y me quedé sin él. Primero estaba sin el brazo, ya y roto. Y después ya mi hija me lo lo decapitó. Entonces ya me quedé sin él. Pero muy bonito, una marioneta. De... Sí, sí, con aquel con 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 sombrerito azul, ¿no? Sí, sí, sí. El azul. Sí. Si, 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 si os queréis reír con un libro, este libro es muy bueno. Es un, es un soldado, un soldado checo, que está en el ejército austrohúngaro, que hace lo que, le, hace lo que le ordenan. Es un, es un soldado que digamos que obedece todo lo que le ordenan y entonces, entonces Austro-Hungría pierde la guerra. Sí, sí, <laughs> tío, o sea, de, al hacer él todo lo, lo que le ordenan, pues al final... Pero, pero, ocho, pero la culpa y... es de los jefes, entonces Exacto. Es un pues, libro muy divertido, eh, muy divertido. Pues Antonio, muchas gracias. La verdad que es un placer estar contigo como siempre. Vete pensando Igualete. el próximo <laughs> capítulo o el próximo programa porque... Ahí podemos hacer dos cosas. Podemos intercalar otro programa, como hicimos esta vez, no, no dos seguidos, creo que hicimos uno en medio de otra cosa, ¿no? ¿O me confundo? En medio hicimos eh... el, de el, doli... el, de... el... el de... Sí, ¿no? Y uno de libros. Sí, de libros. De lib... eh, recomendaciones sobre el Frente Oriental. Justo, sí, sí, exacto. sí. Que bueno, me gustó mucho. De... Eso tengo que... Tenemos que hacer otro día de libros, abrir eh, tu, libre... tu librería y recomendar libros también, como el otro, que gustó mucho. Y lo voy a hacer con más amigos. Un día vamos a... Eh, cuando me dé con esto tal diario mejor puedo hacerlo algún día más sí, de, no, la de, la de noche, deme... de noche se... ya más ya no ya de noche más de tus <laughs> programas y cuatro que tengo semanales no porque me va a costar algo más que tiempo <laughs> bueno pues cuando quieras cuando quieras, sí, cuando sí. quieras. Voy, voy preparando el siguiente que vale. ya veis que van espaciados digamos sí, sí, no sí, eh, en eso. porque además en el siguiente ya adelanto que lo que será en el siguiente será una mal una en el siguiente, si tratáramos las batallas en detalle, sería un poco a, a escala más gigantesca aún esta, esta cosa que hemos narrado en este. Es decir, eh, avanzan tres metros, no sé cuántos miles de hombres caídos, no sé, cuánto, así, ¿no? Porque ya es lo que he dicho, o sea, será el apocalipsis total. Sí. Es el apocalipsis. Digamos, entonces lo que haremos será una especie de, de, de visión, de conjunto de las batallas en, en, en el saliente de Ypres, pues esto, eh, Mesines. Cambré, Paschandel, que ya es el, 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 el terrible, terrible, no, terrible, y tal, y el repliegue alemán hacia la línea Y en el último programa eh, será la gran ofensiva alemana, lo que llaman la, la ofensiva Hindenburg, ¿no? la, uh -huh. la ofensiva de 1918 y la contraofensiva eh, aliada que acaba en la derrota de Alemania del final de la Primera Guerra Mundial. Estos son son los dos programas y que forzosamente, eh, pues si no queremos que nos salga aquí barbas o que haya que crezca la vegetación aquí detrás, ¿no? De tal, pues eh, serán forzosamente muy condensados, pero básicamente para que el oyente se haga una idea. Sí, sí, una idea que después tiene que profundizar. La idea nuestra también es que la gente se anime a leer libros y a profundizar. Exacto. Sí, exacto. Sí. Básicamente es esa la idea. Hay sí. gente que, que lo consigue con cinco minutos de vídeo, con un millón de visualizaciones, eh, explicar la batalla del somme. y nosotros con tres horas comenzamos a que la gente empiece a tener algo de interés. Sí, sí. Pero las de cinco, estas de cinco minutos, las de cinco minutos de vídeo, sí, sí. la batalla del somme. O sea, ya te digo yo que no, ¿eh? No, o sea, yo tampoco. Esas, de, esas del no sé quién o no sé cuánto, sí, eso. Sí, sí. Porque luego los ves y dices: un fallo, dos fallos, tres fallos, cuatro mitos, un mito, dos mitos, tres mitos. Yo, hemos intentado aquí, que, que de hecho, intentar, eh, sobre todo, que, que se vea a qué se enfrentan los, los, las personas que luchan en esta batalla. Desde los mandos, no hemos tratado mucho el carácter humano, digamos, de los soldados, ¿no?, de, de tal, pero a lo que se enfrentaban sobre todo generales, ¿no?, porque si no es, dice, no, es que hay un tío que era burro, perdido, y aquí los lanza no sé cuántos miles y miles de hombres, y los matan aquí, eso no tiene ningún sentido, ¿no?, ya, ya, bueno, pues, pues venga, a ver, ¿qué, ¿qué hubieras hecho tú?, ¿no?, a ver, ¿no? es decir, eh, estratega de salón, ¿no?, aquello que llaman, ¿no?, de... A ver qué hubiera hecho tú, ¿no? Eh, oh, Los lo, lo lanzan para caída. ¿no? Sí, claro, sí hablábamos aquí eh, de la posibilidad de, de un desembarco ¿no? en otra zona para abrir un frente, pero hay que entender que con galípoli se intentó, en la zona que se consideraba tampoco eh, tan potente como el, el Imperio Otomano, no era Alemania, y, y fue nefasto, a partir de ese momento ya nada, y se hizo la operación cibruj Zeebrug, más adelante, que sí, es, una... eso, eso, no, eso no, es más No, no, de... y es de comandos. Sí, sí, sí. Es de comando, es de comando. No, no, pero que es lo sí. único que se hizo. O sea... Sí, eso. Sí, sí. Nada, nada. Mm -hmm. ¿Y con qué barcas? ¿Con qué barcos? ¿no? Pues, sí, sí, sí. O sea, ataca, eh, Jaija ataca con 120.000 hombres el primer día. ¿En qué barco mete 120.000 hombres? Sí, sí, sí. No hay no, forma, no, no. no. Era, era lo que había. Sí, sí. Por decirlo así, era lo que era había. Era lo que había, justo. Pues, en fin. Antonio, la verdad, un placer como siempre. Muchas gracias eh, de todo corazón por eh, dedicar eh, tu tiempo. Ya placer. desde hace mucho, cuando éramos un canal de podcast pequeñito, bueno, era, era, era yo y dos amigos que me escuchaban, y tú fuiste de los <laughs> primeros, que me acuerdo perfectamente. Y después también, cuando damos al salto aquí a YouTube, empezamos, hicimos el primer programa o el segundo, el que hicimos sobre eh, Cherkasi, Es de los primeros sí. directos sí. que hice, eh, Exacto. la operación Cherkasi. Que le recomiendo a la gente, es otro libro que tiene con HRM Antonio, muy interesante. Y yo creo que fue de los primeros, no sé si el, el quinto, antes de los, cinco, de los cinco primeros, seguro. Y fue un. Eh, la verdad que me da pena eh, no abusar de ti más, pero tengo la suerte también de tener tantos amigos que quieren venir a contar historias que tengo que ir <laughs> buscando huecos, ¿no? Este hueco que te encontré, eh, bueno, teníamos cita, hubo una avería técnica y, sí. y encontré dije yo, no, no quiero a Antonio dilatarlo más en el tiempo. Me busco un día libre y fue este viernes y bueno, eh, espero que, que la gente haya disfrutado. Eh, des, eh, nada más, Antonio, eh, voy a decir a la gente, despedirnos, que despídete si quieres decirles algo y... Nada, nada, Le, leen libros. Eso. No, no hace falta que sea de historia militar, leer libros y, y ya está, uh, adelante. Pues perfecto, leer libros y sobre todo de los amigos de Belun Artis, de toda la gente que viene a un Artis, de vez en cuando comprar algún libro de ellos y disfrutar de la historia militar o la historia en general. Pues si os ha gustado este programa sobre el frente occidental en la gran guerra, en la batalla del Somme, dar a me gusta, dejar un comentario para dar de comer a los bichos de internet que se mueven mucho cuando hay comentarios. Dicen que si dais a guardar, eh, en favoritos también vale, y en eh, los divox, dar al corazoncito y también compartir todos en vuestras redes sociales y a vuestros amigos. Y si estáis tomando con alguien una cerveza y descubrís que le gusta la historia, ah, ¿y no conoces Benungartis? Pues ya está. Y esto, eh, Antonio, se soluciona muy fácil. Eh, si no sabes que a alguien le gusta la historia militar, vas con la camiseta de un Artis y dicen ¡Anda! ¿Qué conoces? ¡Verlo Artis! <laughs> y ya tenéis un amigo más eh, eh, en el mundo. Pues, eh, fuera de bromas, eh, muchas gracias a todos y esperemos que si os gustan nuestras historias habladas, sigáis con mucho tiempo escuchándolas. Y si sois nuevos, tirar hacia atrás, mirar los cientos de historias que hay y los miles de artículos, mil artículos que hay en el blog, belunartis.historiamilitar.blogspot.com, que está un poco abandonado, bastante, mejor dicho, pero sigue ahí para que la gente lea y aprenda. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Hola amigos de la historia militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en ebox, youtube o patreon. Recordar que Bellum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir. Hola amigos de la historia militar.